Ciudadana Subsecretaria, sirve hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 29 de septiembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha jueves 29 de septiembre de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 22 de septiembre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán Pérez, presidente de la Comisión Especial para recopilar todas las enseñanzas y aportes del camarada diputado Darío Vivas, mediante la cual remite el proyecto de ley de la condecoración Orden Darío Vivas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán Pérez, presidente de la Comisión Especial para recopilar todas las enseñanzas y aportes del camarada diputado Darío Vivas, mediante la cual solicita una prórroga de 30 días de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados René Coltat y Oscar Figuera. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de celebrar la reapertura de las fronteras entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez, Luis Augusto Romero y a la diputada Iris Varela. Seguidamente, el presidente ejerció el derecho de palabra y, finalizadas las intervenciones, sometió a votación el proyecto de acuerdo, previas modificaciones, resultando aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 1 de octubre, el Día Internacional de las Adultas y los Adultos Mayores. El presidente cedió el derecho de palabra a las diputadas Blanca Romero, Asia Villegas, a los diputados Alfonso Campos Jesurún y Oscar Figuera, quien informó que el PCB y la Alternativa Popular Revolucionaria se abstienen de aprobar el acuerdo en discusión. El presidente ejerció el derecho de palabra y, concluidas las intervenciones, sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por mayoría calificada. Tercer punto del orden del día, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del punto 27º, resultando aprobado hasta el punto 48º. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo, quien solicitó el diferimiento de la discusión. Sometida a votación la solicitud de diferimiento, la misma resultó aprobada. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta leída por la subsecretaria que corresponde a la sesión ordinaria del día jueves
29 de septiembre de 2022, y ahora se manifestaron con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a leer la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta, siguiente. Punto número 2, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicita una prórroga por 30 días para continuar con la consulta del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar una prórroga de 30 días a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para los efectos de la consulta del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Vamos a abrir algunos puntos para derecho de palabra. Tiene la palabra el diputado Oscar Rondero. Corrijo, diputada Carriana Arriechi. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios. El dramaturgo francés Jean Anouilh una vez dijo que en algún lugar bajo la lluvia siempre habrá un perro abandonado que me impedirá ser feliz. Desde 1929, cada 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales, iniciativa que surgió por la Organización Mundial de Protección Animal, buscando... Segundo, diputada, por favor, diputado, un poquito de orden, por favor. Les ruego encarecidamente silencio. Gracias. Continúen. Gracias, presidente. Iniciativa que surgió de la Organización Mundial de Protección Animal buscando generar una solución al grave problema de las especies en peligro de extinción. Hoy se celebra la vida sin distinción alguna entre las especies, con el propósito de recordarnos a nosotros la importancia de todos los animales con quienes compartimos la existencia en este planeta. Consideramos que urgen emprender acciones para garantizar la supervivencia de las especies animales y así evitar pérdidas irreparables de nuestra vida, de nuestros hábitats y nuestros ecosistemas. En Venezuela, reconocemos, lo decimos, hay una visible lucha contra el maltrato animal. El Estado venezolano trabaja en la protección y defensa de los no humanos. Le propongo a esta honorable Asamblea Nacional considerar incorporar un proyecto de acuerdo, acá lo tengo, con la pluralidad y amplitud que caracteriza a esta bancada, para que conmemoremos y decretemos el Día Nacional contra el Maltrato Animal. Es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. Sírvase, por favor, secretaria, a incorporar la propuesta de acuerdo presentada por la diputada para ser discutida en la sesión ordinaria del próximo día jueves 6 de octubre. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Hernán Escarra. Gracias. Honorable y apreciado presidente, vicepresidenta, diputadas, diputados, el día de ayer nos recordó el presidente de la República en un Twitter de mucho alcance estratégico y político que se cumplía un año más del despojo arbitrario, grave, de que fue objeto Venezuela de casi 160 mil kilómetros cuadrados en el Esequibo nuestro. Hay que decir que el elemento medular es el laudo de París de 1899, precedido del Tratado de Washington. Y que el laudo de París se proyecta en el discurso que viene pronunciando reiteradamente
el presidente de la República Cooperativa de Guyana, incluso en la 77 reunión de la Organización de las Naciones Unidas, cuando en los tres párrafos finales de su intervención de 14 páginas se los dedicó a una Venezuela que nosotros no conocemos. Él describe una Venezuela violenta que pretende intervenir a un país débil, en este caso la República Cooperativa de Guyana. Hay que decir con el presidente Nicolás Maduro Moros y en su concepción del Estado que Venezuela tiene una posición invariable, más allá de antagonismos, más allá de algarabías, más allá de estos discursos pretendidamente violentos, Venezuela es recia y firme en la idea de que el Esequibo es nuestro y que en nuestras manos jamás se perderá. Ni en las manos de ese gran presidente que es Nicolás Maduro Moros, ni en las manos de este Parlamento, conducido honorablemente por usted, ni en las manos de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y mucho menos en las manos del pueblo de Venezuela. Nosotros pediríamos con humildad y tolerancia y diálogo y búsqueda de la paz que no se equivoquen con las venezolanas y los venezolanos. Ya es reiterativo decir que cuando nuestro pueblo en armas salió de Venezuela fue para dar libertad y dignidad a otros pueblos. Nosotros no tenemos nada que ver con la concepción de Alejandro Magno, del César, de Napoleón, de Talleyrand, entre otros. La concepción nuestra es la de Simón Bolívar: independencia, soberanía, libertad y paz. El presidente, desde 2015, aquí mismo en este Parlamento, ha tenido una posición invariable de defensa de nuestra soberanía territorial. Me atrevo a decir, honorable presidente, que uno de los discursos más enjundiosos y brillantes que se haya dado en este Parlamento, uno de ellos es ese discurso del presidente en defensa de nuestra Guayana y en particular de nuestro Esequibo. Al recordar que ayer se cumplía un año más de aquel hecho tan nefasto, aquel hecho tan grave que algunos pretenden reivindicar, al decir esto, también hay que decir que Venezuela tiene suficientes títulos. Hay un glosario de términos en publicación, pero hay además, señor presidente de la comisión que me honro en presidir, 100 títulos para presentarlos en el momento en que sea menester, en el momento en que sea necesario. Hemos cumplido en la idea de coadyuvar a quien tiene la primera responsabilidad constitucional, que es el jefe de Estado. Y hemos colaborado en las diversas circunstancias, aún en esta, en la que estamos a la espera de una primera decisión de la Corte Internacional de Justicia, como producto de las objeciones preliminares que hizo Venezuela, señalando que ella no es competente ni tiene jurisdicción. Yo pediría a mis amigas y amigos, todos de esta asamblea, aquí no hay fuerzas bolivarianas
ni oposición, somos uno solo. Somos mujeres y hombres que defendemos a nuestra patria con la vida misma, si fuera necesario. Yo diría que ojalá se apruebe de hacer, aunque sea una nota o un acuerdo de respaldo a la posición doctrinaria, firme, inequívoca, indeclinable del presidente Nicolás Maduro Moros. Y termino el punto de información, honorable presidente, con el párrafo que él nos obsequió el día de ayer. Dice así Nicolás Maduro: a 123 años del laudo arbitral de París, irrita y nefasta sentencia, reiteramos la postura irrevocable de la patria bolivariana en la justa defensa de su soberanía e integridad territorial. Nada, nada nos apartará de ese camino. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, querido diputado, presidente de la Comisión Especial de esta Asamblea Nacional para la defensa de nuestro territorio conformado por la Guayana Esequiba. Yo creo que denunciar ese irrito laudo, denunciar la pretensión imperial de robar territorio de Venezuela, no para favorecer a un pueblo hermano a quien esta república ha favorecido, como es el pueblo de la República Cooperativa de Guayana, no. Para perpetrar el despojo de las riquezas naturales que saben bien jamás lograrán que sea hecho al pueblo de Venezuela y al territorio de Venezuela. Es una manera de buscar un atajo para el despojo. Yo creo que no podemos quedarnos, querido diputado Germán Escarrá, en la valiosa información que usted acaba de presentar. Yo le solicito formalmente que elaboremos un proyecto de acuerdo que se discuta este próximo día jueves, de su propia y enjundiosa voz, a los efectos de que esta Asamblea Nacional se pronuncie repudiando el irrito laudo arbitral. ¿Nadie más ha anotado el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Perdón? Jueves, julio. Okay. ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana secretaria, por favor, sírvese leer el proyecto del orden del día. Propuesta del orden del día, punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el 1 de octubre el octavo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Robert Serra. Punto número dos, proyecto de acuerdo en ocasión de cumplirse 40 años de la masacre de Cantaura. Punto número tres, primera discusión del proyecto de ley sobre la condecoración orden Gran Cacique Guaycaipuro. Y punto número cuatro, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas, los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado aquí hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el 1 de octubre el octavo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Robert Serra. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ana Yibel Rivera. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Nacional ha iniciado de manera oficial esta jornada parlamentaria
Lo decía el diputado Germán Encarrada, también era ratificado por el presidente de la Asamblea Nacional. El próximo jueves se pretende discutir un proyecto de acuerdo para repudiar nuevamente el robo del Esequibo. A esta hora escuchemos a la diputada Arangibel por el Bloque de la Patria con respecto a los 8 años de la siembra de Robert Serra, joven revolucionario. Escuchemos parte de lo que dice. Buenas tardes. Primero saludar a nuestro presidente de esta honorable Asamblea Nacional, nuestro camarada doctor Jorge Rodríguez, asimismo a nuestra primera vicepresidenta y a nuestra segunda vicepresidenta, mujeres aguerridas. Asimismo, recordar que hoy es el día de las gotas de amor derramadas por nuestro comandante Chávez, que bañaron a su pueblo de bendiciones en esa marcha de las 7 avenidas. Y para mí es un honor recordar esto, ya que no he conocido a un joven tan leal, tan comprometido como el comandante Chávez, como lo era nuestro diputado, camarada, joven mártir de esta revolución bolivariana, Robert Serra. Y a propósito de eso, hoy, a sus 8 años de siembra, yo creo que esta juventud, este parlamento, tiene la responsabilidad histórica de defender su legado, de legislar y defender la patria, de levantar las banderas de lucha, elevando la voz de Robert, que es la voz del pueblo consciente y que es la voz de una juventud comprometida con el proyecto bolivariano. Pero también, ¿quién es esa voz que hoy nos ha puesto en la vanguardia? En la vanguardia, gracias a su gallardía, a su ejemplo, para ser la juventud irreversible de la revolución bolivariana. Asimismo, yo creo que sin duda alguna, aquellos quienes asesinaron vil y cruelmente a Robert Serra y a María Herrera, creen que callaron su voz. Y hoy, una vez más, le podemos demostrar que se han equivocado. Aquí está la generación de Robert Serra, aquí está la generación del comandante Chávez, que hoy eleva su voz ante este hemiciclo, ante este parlamento y en cualquier rincón de nuestra patria venezolana, y la defenderemos como sea. Y es por eso, como decía Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hoy más que nunca Robert vive, hoy más que nunca María vive, por su lucha, por este proyecto, por amor a este proyecto revolucionario. Sigue viva en este parlamento, en cada niña, en cada niño, en cada joven, en cada madre, en todos y cada uno de los que creemos que en esta patria bolivariana y en esta revolución, nosotros, Robert, junto a tu verbo encendido, seguimos presentes, donde los lacayos que te asesinaron no tienen la moral ni el deseo de llegar, porque no están interesados. Y así como lo dijiste tú desde tu curul una vez, seguimos teniendo barrio, seguimos teniendo calle y seguimos alzando tu voz desde este parlamento. Y esos lacayos del imperio estadounidense siguen envidiando a esta generación vanguardia, a esta juventud que es vanguardia de esta revolución. Y esta generación que hoy se retea para defender la patria como lo hiciste tú. Robert entregó su juventud, Robert entregó su vida a este proyecto bolivariano y revolucionario. Y hoy es importante citar algo que él siempre decía, y era el Che Guevara, y decía que el presente es de lucha, pero el futuro nos pertenece. Y aquí seguimos jóvenes luchando por ese futuro que nos pertenece. Aquí seguimos jóvenes de frente con eso. Y yo quiero invitar a mis hermanos colegas parlamentarios jóvenes que hoy se coloquen de pie en esta honorable Asamblea Nacional. Vamos a colocarnos de pie porque es importante decir que aquí está la juventud centinela de la revolución, de la que Robert Serra le hablaba al comandante Chávez. Aquí está la generación centinela, vanguardia de la revolución bolivariana que pronunciaba Robert Serra y que se retea hoy con nuestro líder, el presidente obrero Nicolás Maduro. Esta es esa generación. También cabe destacar, presidente, que el mayor logro, el mayor regalo que pudo tener este parlamento, que pudo tener esta juventud, que pudo tener todos los que conocieron a Robert Serra, es decir, que Robert fue miembro, diputado insigne de esta honorable Asamblea Nacional. También que joven aquí mismo en este hemiciclo y en su curul representó
la voz y la participación protagónica de la juventud en este Parlamento, un guía y un ejemplo de lo que es ser joven y de lo que es ser revolucionario. Y eso lo decía Allende, ser joven y ser revolucionario, y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Robert era joven, Robert era revolucionario y Robert se arrepiaba por la patria venezolana. Eso nosotros tenemos que destacarlo. Pero asimismo, reafirmar con toda la fuerza de nuestra juventud, de nuestro Parlamento, de nuestro pueblo venezolano que hoy legisla en esta Asamblea Nacional, que pudieron asesinar a Roberts, pero jamás podrán callarlo, jamás, porque aquí está esta generación, estos colegas parlamentarios, este bloque patriota que hoy alza su voz y que mantiene la llamarada de su verbo encendido en cada rincón de nuestra patria venezolana. Y no han podido, ni podrán con la avalancha roja, no han podido ni podrán con esta vanguardia que hoy defiende a nuestros mártires de la revolución. Y es importante recordar, o parafrasear a Robert, cuando le decía al comandante que le iba a ser leal más allá de la vida. Aquí están, aquí estamos los que seremos leales más allá de la vida. Aquí estamos los que no le fallaremos a la patria. Aquí estamos porque nuestra prioridad no es un cargo, y lo decía Robert. Nuestra prioridad es hacer irreversible la revolución bolivariana. Y aquí estamos los que haremos irreversible la revolución bolivariana. Hace 8 años atrás yo admiraba y sigo admirando a Robert Serra, y decía, ojalá yo pueda ser como él. Hoy siento una responsabilidad histórica sobre nuestros hombros. Yo no soy la diputada más joven de Caracas. El diputado más joven de Caracas lo fue Robert Serra, pero su legado está presente en todo y cada uno del bloque parlamentario que hoy se encuentra aquí, en todo y cada uno de los diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Nacional. Y cabe recordar que Robert no murió, Robert se multiplicó en cada rincón de nuestro territorio, Robert se multiplicó en cada comunidad, a Robert no lo callaron ni lo callarán. Aquí estamos presentes para alzar las banderas de lucha de Robert Serra. Diputado. ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! Irrefutable del joven revolucionario Robert Serra, el diputado, por cierto, más joven de la historia política nacional. Decía textualmente que no se había visto un joven revolucionario tan comprometido. Déjame derecho de palabra al diputado David Graterol. Micrófono para el diputado, por favor. Sí. Buenas tardes, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Honor y gloria a Robert Serra y María Herrera. Ejemplos de juventud, ejemplos de generación. Decir de Robert, con una frase de José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. ¿Cuánta memoria en nuestro hermano Robert? ¿Cuánta responsabilidad en nuestro joven hermano Robert? Y decir de su memoria, decir de su responsabilidad, a decir de Martí que lo que Bolívar no terminó de hacer, hoy nosotras y nosotros lo cumplimos. Decir de su responsabilidad, que donde él antes se sentaba en un curul, hoy somos más de uno y más de una los que nos sentamos como juventud revolucionaria y bolivariana y profundamente chavista en esta Asamblea Nacional. Decir además, con Neruda, que podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera. Y qué primavera tan hermosa es la revolución bolivariana. Qué primavera tan hermosa es tener patria. Mientras en otro lado de este mundo hay conflicto y guerra, en la Venezuela de Nicolás hay patria y hay paz y estabilidad. Eso es tener memoria y responsabilidad. Pero decir más, porque hablar de primavera, hablar de la patria, es hablar de la vida perpetua de la patria. ¿Y qué es la patria? Quizá algunos lo han pretendido ridiculizar y han develado en eso su ignorancia, lo que significa la patria. Y patria, decir de nuestro comandante Chávez, que hace 10 años pasó a la inmortalidad con esa tremenda y maravillosa lluvia eterna. Decir, compañeros y compañeras, que la patria es que solo tu conciencia te mande. Patria, es que en esta patria venezolana, que es nuestra casa, solo nosotras y nosotros, venezolanos y venezolanas, tenemos la responsabilidad de gobernarla. Patria es además ser útil. El que no es útil a la patria definitivamente no tiene. Por eso demuestran su odio a la patria, porque nunca han sido útiles a nuestra nación. Y pedirle, además, para poder cerrar esta intervención, citar a un compañero de la juventud, que hizo un poema maravilloso donde enmarca a nuestro hermano Robert Serra, y me permito citarlo. Nacidos del Caroní,
Somos cada gota que salta en la llovizna. Somos los miles de pasos marchados en Caracas contra la contra, contra la antipatria. Espíritu de rebelde es nuestra razón de ser. Vi volar nuestras carpas en el mar, mientras nuestro canto no alineado permanecía inamovible. Valientes como el sonido de los escudos y el dolor de nuestros brazos en los puentes. Somos los Sancocho Power, somos Romney, somos Fernando, somos Juan, somos los Robert y María de siempre. Y si yo nazco otra vez, con Bolívar, con Chávez y con Nicolás, que sea para gritar, aquí está, esta es Juventud del PSUV. Muchas gracias, colegas parlamentarios, colegas parlamentarios. Ciudadana secretaria, por favor, si va a dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el 1 de octubre el octavo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Robert Serra, considerando que el joven Robert Serra, oriundo de la ciudad de Maracaibo y nacido el 16 de enero de 1987, fuera en vida un líder rebelde, luchador, revolucionario y fiel seguidor del legado del padre de la patria Simón Bolívar y el comandante eterno Hugo Chávez, ejerciendo sus actividades como diputado con un firme compromiso por la revolución bolivariana, contribuyendo a la formación y a la unión fraternal de la juventud patriótica de nuestra patria, considerando que este mártir de la juventud tuvo una intachable carrera política, iniciándose en la Comisión del Poder Popular Estudiantil en el 2007, a través de la dirigencia estudiantil. Asimismo, gracias a su propio liderazgo, fue electo por el pueblo venezolano como diputado de la insigne Asamblea Nacional, iniciando su gestión parlamentaria el 26 de septiembre de 2010, representando la voz y la participación protagónica de la juventud en este Parlamento con apenas 23 años de edad. Considerando que, a pesar de su vil y cruel asesinato cometido por parte de lacayos del Imperio de Estados Unidos y del Gobierno de Colombia, el ideario de este gran líder sigue intacto en el pensamiento de los jóvenes revolucionarios de la patria, continuando su ejemplo y legado en defensa de las ideas socialistas dirigidas a la construcción de una nación bajo los principios de igualdad y la justicia social. Acuerda, primero, conmemorar junto a la juventud patriota y el pueblo venezolano los años del vil y cruel asesinato del joven mártir Robert Serra, como entrañable amigo, compañero, hermano y principal ejemplo para la construcción de espacios de participación y protagonismo de la juventud bolivariana, como generación eterna capaz de asumir los grandes retos previstos en un futuro. Segundo, desarrollar planes y programas destinados al conocimiento y aprendizaje de la vida y obra de este líder como mecanismo fundamental para la formación de la juventud y el pueblo de Venezuela, con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia, la moral y la ética revolucionaria. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 4 días del mes de octubre de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto leído por la secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo en conmemoración y en repudio al asesinato del más joven diputado que haya conocido la historia del Parlamento venezolano. Todavía recuerdo con horror esa noche del 1 de octubre, cuando fuimos llamados y nos encontramos, algunos de sus mayores
de sus queridos amigos en su casa de la pastora, cuando todavía estaba allí, como un grito, como una denuncia, el cuerpo sin vida de Robert y de María. Como siempre, el horror del fascismo que se expresa en el odio, en la violencia, en la sinrazón. El horror de un fascista llamado Álvaro Uribe, que se encargó de que unos sicarios cegaran la vida ya heroica de nuestro joven diputado. Y yo creo que más allá de las opiniones, de las intervenciones y de los discursos y de las conmemoraciones y de las denuncias, de los acuerdos, nosotros tenemos que insistir, pero de verdad insistir, en que la única manera de que nuestros mártires pervivan y se mantengan junto a nosotros en la lucha es que nos acompañen en cada día de la jornada revolucionaria, de la jornada de combate, de la jornada de lucha. Y no recordarlos cada año, recordarlos cada vez que tengamos, como tenemos que hacer, hacer saber a las nuevas generaciones de quién fue ese faro, de quién fue ese ejemplo llamado Robert Serra. Si además de la denuncia, del acuerdo y de la conmemoración, insistimos en saber quién fue Robert Serra, cuál fue su desempeño, su desarrollo, su profunda convicción revolucionaria. También recuerdo aquella memorable jornada del 2007 cuando se levantó allí. Y estudiante como era de la Universidad Católica, Andrés Bello, les espetó en la cara a la derecha fascista. ¿De qué madera están hechos los jóvenes y las jóvenes revolucionarias? Honor y gloria para siempre a nuestro querido hermano Robert Serra. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, proyecto de acuerdo en ocasión de cumplirse 40 años de la masacre de Cantaura. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alí Alejandro Primera. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Punto con motivo a los 8 años de la siembra del líder revolucionario y joven, además político, diputado Robert Serra. Hasta ahora también interviene el diputado Alí Alejandro Primera para hablar con respecto al segundo punto, el proyecto de acuerdo por los 40 años de la conocida masacre de Cantaura. Yo he visto la luna llena recorrer los changurriales, con morral y bandolera metida en los matorrales. La acompañan los luceros y una espada libertaria. 23 que son camino le alumbran la madrugada. No hay odio que le arrebate el amor y la alegría a un pueblo que lucha y lucha para sanar sus heridas. Y no hay quien le arrebate el despertar de la vida, ni el sueño ni la esperanza al gran pueblo de Bolívar. Buenas tardes, queridos colegas diputados, Junta Directiva del Parlamento, invitados, sobrevivientes y militantes revolucionarios presentes hoy en el hemiciclo de sesiones este 4 de octubre del 2022, a 40 años de conmemorar el martirio de 23 revolucionarios en los changurriales del Morocho Evans, allá en Cantaura, estado Anzoátegui, de nuestro oriente venezolano. Hablar de un episodio de la historia oscura de la democracia representativa de nuestro país en el pasado reciente genera en mí una tremenda responsabilidad, la cual asumo al fortalecer mi espíritu y doctrina ideológica, luego de beber la savia vital que representa para nuestra revolución bolivariana la gesta contemporánea del movimiento revolucionario venezolano, que para muchos de los que están hoy aquí en representación de nuestro pueblo ha asignado su accionar irreductible en hora buena para esta patria.
Hablo del tiempo histórico que sembró con sangre de sus hijos los campos, ciudades, fábricas, liceos y universidades. Sangre de aquellos que se opusieron al oprobioso sistema de la democracia puntofijista, tutelada desde el septentrión de este continente por los pactos de élites del poder económico y militar, signando los destinos de este pueblo luego del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta el triunfo electoral de 1998 con el comandante eterno Hugo Chávez. Ese mismo que hace 10 años propuso en esta Caracas, en su discurso amoroso lleno de agua, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Esa fue su enseñanza, que llueva pueblo para la siembra de una mejor Venezuela y no bombas de racimo sobre nuestra juventud. Por supuesto, no reivindico en estas palabras a aquellos que levantaron esas banderas insurgentes y hoy andan asaltando nuestras embajadas y secuestrando nuestros recursos en el exterior en comparsa con aquellos que dieron el ejecútese para que se iniciara la operación de exterminio y tierra arrasada un día como hoy, exactamente a las 5:50 de la mañana. Ustedes dirán, ¿qué hace un cantor amador de la poesía devenido en diputado hablando, trayendo a este hemiciclo un proyecto de acuerdo para conmemorar lo ocurrido hace 40 años y que representa el método más sanguinario y brutal de eliminar la disidencia política por la vía del exterminio humano, de mandar a las fosas comunes de ajusticiamientos extrajudiciales los derechos humanos de nuestro pueblo, los que se suponía estaban vigentes en la Constitución de 1961 y que en el año de 1982 un personaje simpático, gordito él, y refranero que usaba a veces liquiliqui, vetado por los dueños de los autocensurados medios de comunicación privado de entonces por prohibir las cuñas de cigarrillo y licores. Este personaje, señores, presidente de la República de aquella época, dio el ejecútese para la aniquilación de muchachas y muchachos que en su mayoría no les quedaba más remedio que la lucha insurgente para poder enfrentar lo que a todas luces era un estado reinante y en defensión de las grandes mayorías de esta tierra. Pues sí, hermano, amadores de la vida. Hablar hoy de Cantaura debe hacerse luego de 40 años no solo desde la óptica meramente histórica, no desde el análisis político de cada una de nuestras fracciones. Debe verse con el ojo acucioso de cada uno de los matices, de los iris de nuestra gente, del pueblo todo. La masacre de Cantaura fue una vitrina para que el pueblo viera cómo se iba a aplastar cualquier intento de sublevación popular contra el que sería el Viernes Negro. Y más tarde lo vimos en el Paquetazo y el Caracazo de 1989. En Cantaura se asesinó el debido proceso a prisioneros. En Cantaura se puso en práctica el método de los falsos positivos. En Cantaura intentaron matar a Zamora y a Bolívar. Intentaron bloquear un proyecto de país como el que nació en nuestra Constitución de 1999, que sí garantiza un Estado social de derecho y de justicia, donde a pesar de que los payasos en el mundo, algunos que andan por ahí, nos cuestionan y se hacen los locos con Palestina y las masacres de negros y niños en los Estados Unidos. En Venezuela, diputados, los derechos humanos están vigentes, no como mera retórica, sino defensora del debido proceso en la búsqueda de una sociedad cada día más respetuosa de la condición humana. El comandante Chávez dio ejemplo de una nueva doctrina militar que se alejara del mal ejemplo del Amparo, de Yumare, de Cararabo. Hoy nuestro gobierno, con ese ejemplo de respeto, es garante de procesos de paz de las luchas insurgentes en otros países hermanos y pide la liberación de los hermanos venezolanos secuestrados por los nuevos Reagan, que tienen en vilo la vida del planeta. Muchos de los jóvenes masacrados en Cantaura pudieron haber estado sentados aquí, donde están ustedes sentados el día de hoy, o sembrando en el campo venezolano, o dando clases en una universidad, o asistiendo en un hospital como médico, o extrayendo como ingenieros petroleros el gas de allá, de Anaco. Sin embargo, fueron semillas para los que han levantado el corazón cimarrón y libertario, los que han resistido intentos de magnicidios, bloqueos e intentos de invasiones. Ellos florecieron y florecerán mientras hagamos las cosas bien hechas y haya justicia, donde no dejemos morir el ejemplo de Chepa, del Catire,
de nuestro David Nieves, de Carlos Lán, de Jorge Rodríguez, en fin, de todos los que han defendido nuestro derecho a vivir en paz. Y sí, hermanos, yo seguiré luchando porque la Cantaura posible sea la misma que abrazó el comandante cuando recién salió a la cárcel, y gentes como Rafael Hurtado y el gordo bastardo Luna lo recibieron, y allí empezó nuestro comandante a recorrer la patria. Seguiremos cantando con los cultores del oriente venezolano la canción militante junto a Henry Figueroa, un discípulo de Sotorroja, con el Boina Negra, con Pedro Cortés, un muchacho de la nueva patria, de la patria nueva, con Daisy, con Oriana Ramos, con los tambores del Bachaco, sembrando conciencia para que sigan naciendo los Pomponio, los Robert Serra, los Antonio José de Sucre, los Américo Silva, los Eliezer Otaiza, que se enfrenten a los Ronald Reagan de este tiempo y no haya más masacre de líderes sociales en este continente. Que no haya más nunca un Mozote, un Ayotzinapa, un Yumare o una masacre allá en Cantaura. Defendamos la patria de las bestias, hermanos. Encontrémonos en el pacto social que en nuestra Constitución y el Estado de Derecho que ella consagra, para que una democracia plena, participativa y protagónica signe nuestro destino y que nunca más suenen las balas y las bombas en nuestra conciencia. Y me voy a despedir cantando una canción de nuestro cantor mayor, Alí Primero, un pedacito solamente. Cuando decía, en su canción de Zobeida, a Zobeida la vi triste una mañana, ella estaba llorando de dolor y de rabia, y con papel maché, duras y manos tiernas, juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Muchas gracias, hermano. Le pido a nuestra secretaria que lea el proyecto de acuerdo. Muchas gracias y que Cantaura siga viviendo en nuestra conciencia. Por la vida, por el amor y el compromiso por esta patria. Cañones. También decía claramente que hay que seguir cantando, hay que seguir defendiendo, hay que seguir recordando a las víctimas jóvenes revolucionarias de Cantaura. Subsecretaria, por favor, sírvase a leer el proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de cumplirse 40 años de la masacre de Cantaura. Considerando que el 4 de octubre se conmemora el 40 aniversario del genocidio conocido como la masacre de Cantaura, donde 23 jóvenes venezolanos y venezolanas pertenecientes al Frente Guerrillero Américo Silva en un sector cercano a la población de Cantaura fueron asesinados vilmente y respetando las normas jurídicas del derecho interno y las normas internacionales de la guerra, con un despliegue desmesurado de fuerzas para el aniquilamiento total de los combatientes del frente. Considerando que en este hecho perdieron la vida valiosos jóvenes estudiantes, campesinos, campesinas, obreras, obreros e intelectuales, que decidieron defender la patria y construir el socialismo aún a costa de sus propias vidas, y que decidieron tomar las armas ante los reducidos espacios que ofrecía la democracia representativa de participación transformadora. Considerando que esta masacre fue el preludio del Viernes Negro y que a partir de allí se agravaría el despojo de las riquezas nacionales de grupos cada vez más pequeños y más poderosos de la sociedad venezolana, que bajo las órdenes del gobierno norteamericano pretendían seguir expoliando las riquezas nacionales y se abría para el pueblo venezolano los cauces de la lucha por su liberación.
Esta masacre de Cantaura debía servir de escarmiento a ese pueblo que se levantaba en contra del oprobioso régimen político. Sin embargo, el pueblo recobró bríos y voluntad de lucha, como quedó demostrado en febrero del año 1989 y luego en febrero y noviembre del año 92. Considerando que la participación de la Fuerza Armada en los cuerpos policiales de esta época sirvieron de instrumento de las políticas de aniquilamiento de la disidencia revolucionaria, así como sucedió en el resto de América Latina. Considerando que hoy la masacre de Cantaura se inscribe entre las grandes jornadas de lucha que asumió el pueblo venezolano por su liberación y constituye una referencia histórica incontestable en la que destaca la actuación de los jóvenes asesinados, quienes a pesar de la desigualdad del combate, demostraron suficientes dotes de heroísmo, como lo ha hecho siempre nuestro pueblo en los distintos episodios que nos ha tocado enfrentar. Acuerda, primero, conmemorar el 4 de octubre como una fecha patria, donde 23 jóvenes revolucionarios ofrendaron su vida en la lucha por la liberación nacional y el socialismo, y reconocer a estos 23 jóvenes como héroes de la patria. Segundo, solicitar incorporar a los planes de formación de oficiales y suboficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales, información sobre la operación genocida que se organizó en los changurriales del Morocho Evans, donde se ejecutó la masacre de Cantaura, para que sirva de referencia de lo que debe desterrarse de las prácticas militares y policiales. Tercero, solicitar a la Fiscalía General de la República y a los demás órganos de justicia continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades intelectuales y materiales de esta masacre y puedan los familiares, amigos y amigas de las víctimas restablecer su confianza en la justicia. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 4 días del mes de octubre de 2022, años 212 de la independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Déjame el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto de acuerdo y quisiéramos hacer algunas consideraciones. Primero, desde esta oposición nacionalista, pacifista, que no alienta alzamientos militares ni alzamiento de civiles en armas contra gobiernos legítimamente constituidos. Nosotros debemos dejar constancia que no acompañamos ninguna iniciativa que aúpe este tipo de situaciones, no la acompañamos antes ni ahora. Dice el propio acuerdo que se trataba de un frente guerrillero, el frente guerrillero Américo Silva, que se encontraba en una situación de euforia después de varias victorias militares, como la de la toma de San Antonio de Maturín, la de San Félix de Caicara y la alcabala de Santa María de Ipire, y que el Frente Américo Silva imprimió un carácter muy violento como en el enfrentamiento de Baracoa con varias bajas del ejército y de funcionarios de la DICIP. Esto solamente para hacer la referencia histórica de la que hay que dejar constancia, pero no creemos en los alzamientos en armas, no hay alzamientos en armas militares ni de civiles buenos ni malos. Todo alzamiento en armas, toda intención de tomar el poder por las armas no tiene un buen destino. Y esta es la mejor demostración, porque no existan más Cantaura, porque no haya más muertes, porque no haya más violación de derechos humanos en Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado al cumplirse 40 años... ¿Perdón? Ah, perdón, diputada Blanca Cao. Disculpe, presidente, es muy importante, son 40 años de una masacre
planificada, ordenada, bombardeados y luego los que sobrevivieron con tiro de gracia en la nuca. No había espacio por la orden que se había dado ni para presos ni para heridos, solo muerte. No hay forma de justificar esto. Esa juventud fue condenada a vivir en la violencia, la represión, la barbarie que significó el puntofijismo de manera sistemática. Y esa masacre que vimos en Cantaura en el año 82, luego se convirtió en una acción contra todo un país en el año 89, donde masacraron, donde dispararon con .50 contra civiles inocentes. No, no fue solo contra la guerrilla, fue contra un pueblo. Se le cercaron cualquier camino, cualquier espacio de diálogo, de política, de vida a nuestro pueblo. Es injustificable que haya algún asomo de duda de que eso fue una vil masacre. Y nosotros, compatriotas, hermanos y hermanas, lo único que podemos hacer es impedir de cualquier manera que esos criminales vuelvan a ejercer el poder en esta tierra, para que más nunca las masacres se realicen contra una juventud y contra un pueblo, para que siempre haya espacio para la vida política, para el diálogo, para los sueños. Compatriotas, hermanos y hermanas, en el año 89 se dio esa masacre y parecía retumbar en nuestros oídos aquella frase de Bolívar: maldito el soldado que vuelve sus armas contra un pueblo. Pero ese maleficio fue roto. 10 años después de Cantaura, en el año 92 se levantó los soldados de Chávez, los héroes de la patria, a decir: más nunca se asesina un pueblo, más nunca masacre, más nunca genocidio. Eso es justicia verdadera, eso es democracia real. Así que nosotros podemos decir que en esos 10 años se le rindió homenaje a Cantaura, cuando nuestros soldados marcharon de nuevo con Bolívar, y en el año 2002 ya no marcharon solo, nos dieron un golpe de Estado y salimos todo, pueblo, Fuerza Armada, a retomar las banderas de la independencia, de la soberanía. 2002, después de esa acción criminal que ese puntofijismo intentó retomar dando el golpe de Estado, el pueblo con la Fuerza Armada logró derrotarlo. El pueblo logró de nuevo el milagro. Y en el 2012, hace 10 años, 4 de octubre, 7 avenidas, y esta vez con el cordonazo de San Francisco, Chávez nos dijo: ahora somos instrumentos de la paz. Ahora habrá paz para siempre en esta tierra. Las vías, los caminos, las grandes alamedas están abiertas para esa juventud que más nunca será víctima de masacre. Ellos siguen creyendo que mataron a Robert, pero Robert está vivo. Los jóvenes y las jóvenes de Cantaura están vivos. Nosotros seguimos en marcha para construir la justicia, la paz y la vida verdadera, la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Gracias, diputada. Una pequeña corrección al proyecto de acuerdo. Se señala en un enunciado la figura del suboficial y resulta que por la vía de la ley orgánica de la Fuerza Armada, nuestro presidente Chávez modificó esa denominación. No existen suboficiales en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Por favor, se ha modificado. Todos son oficiales, ¿no? Es así. Oficiales de carrera u oficiales profesionales. ¿Es así, almirante? Perfecto. Con la corrección debida en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en ocasión de cumplirse 40 años de la vil masacre de jóvenes venezolanos y venezolanas en Cantaura, si van a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el acuerdo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, primera discusión del proyecto de ley
sobre la condecoración Orden Gran Cacique Huacaipuro. Es todo, ciudadano presidente. Asumo la dirección del debate. Tiene la palabra la diputada Anicia Maldonado. Pide la tribuna de oradores, se le concede. Se desarrolla este debate desde la Asamblea Nacional cuando son las 4:23 de la tarde. Se estaba debatiendo el segundo punto, que es el proyecto de acuerdo por los 40 años de la masacre de Cantaura. Lo decía la diputada Blanque Caut, presidenta de la Comisión Permanente de Comunas, que es ya. No se puede permitir más derrame de sangre en nuestra sociedad, no se puede permitir más el asesinato de jóvenes que defendían, además, los ideales revolucionarios exactamente en el año 1982. También lo decía el diputado Ali Alejandro Primera, quien cito esta frase textualmente de él: defendamos la patria de las bestias y no volvamos a permitir que nunca más suenen las balas y los cañones. Esta hora escuchemos palabra de la diputada Nilcia Maldonado, ella es vicepresidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas con respecto a la primera discusión del proyecto de ley. Ma, hacha de... todo agüeñe, era anoto agua. Acuañe huechique, yaregua agüeñe. Hermana primera vicepresidenta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional en este momento, doctora Iris Varela, hermana segunda vicepresidenta Vanessa Montero, hermana licenciada Rosalba Gil, secretaria, hermana Inti Hinojosa, subsecretaria, el indio Brazo Duro, Nicolás Maduro, presidente obrero, defensor de la patria y de la paz, a los que menosprecian a la revolución bolivariana, honorables diputadas, diputados, querido pueblo de Venezuela, con el permiso de nuestros ancestros, de la madre tierra, de los elementos, de la naturaleza y la guía espiritual que siempre nos acompaña, también con su permiso, de nuestros héroes, Huaycaipuro, Apacuana, Bolívar, el comandante Chávez. He venido aquí, he solicitado esta tribuna de oradores para presentar una ley, un proyecto de ley que ha trabajado la Comisión Permanente de Política Interior, presidido por nuestro jefe Caribe, diputado Pedro Carreño, que es un proyecto de ley que se trata de la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipuro. ¿Por qué Huaycaipuro? Bueno, es propicia la ocasión. Estamos en el mes de octubre, mes de la resistencia indígena. Pronto será 12 de octubre, el día que los pueblos indígenas descubrieron a Colón perdido en el mar, que cuando los ancestros, nuestros abuelos vieron que se arrodilló, pensaron que estaba en un rito de agradecimiento al Padre Creador porque lo había salvado del alta mar y de sus peligros. No, no era así. Iniciaba pues el saqueo más grande y el exterminio de los pueblos, porque vio en el cuello de los indígenas de aquel momento collares de oro, diamante, se le abrieron los ojos de codicia para iniciar eso que pudiéramos hoy hacer una película, cuyo título pudiera ser el gran exterminio y saqueo de la Indoamérica. ¿Qué podrían decir los que hoy viven en Europa? Ellos no les gusta esta historia. Pero no le fue fácil, queridos diputados, queridas diputadas, no le fue fácil.
porque encontró un ejército de indígenas, de pueblos indígenas en resistencia, indomables, valientes, que decidieron luchar en libertad de que esclavo vivir. Uno de ellos, el cacique Huaycaipuro. El cacique Huaycaipuro, que prefirió luchar con heroísmo, con valentía, hidalguía, defender a su territorio, defender a su pueblo. Organizó y venció varios intentos de los españoles, de los invasores españoles, por tener el control de esta región, por aquí, por este valle, que hoy es Miranda. Aquí se plantaron los pueblos indígenas, Huaycaipuro al frente, y organizó una poderosa confederación de tribus con la que enfrentó las invasiones españolas por el control del Valle de Caracas. Por eso, Huaycaipuro es el símbolo, el gran símbolo, el mayor símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas. Y por allá hemos ubicado la cueva por los teques. Ojalá algún día este Parlamento pueda sesionar allí, en este sitio sagrado de la resistencia indígena. Así que Huaycaipuro significa el mayor heroísmo y la mayor valentía de la resistencia de los pueblos indígenas, que hoy más que nunca está más viva que nunca. Que lo sepan los que creen que este pueblo ya está arrodillado, como ellos creen y creían. Hoy no, este pueblo está en lucha, en batalla y en permanente victoria. Por eso este Parlamento, este órgano legislativo, pretende resaltar, pretende rescatar este legado histórico de este gran líder de la resistencia de los pueblos indígenas, el cacique Huaycaipuro, que en tiempos de exclusión, como ustedes bien lo saben, querido parlamentario, parlamentaria, pueblo de Venezuela, que en tiempos de exclusión quisieron borrarle la memoria de nuestro querido pueblo, que solo con la llegada de la revolución se le dio un puesto de honor a los pueblos indígenas. Como ustedes saben, cada vez que uno se presenta aquí, porque antes no lo hacíamos, se presenta aquí con nuestros atuendos, con nuestros collares, con nuestro plumaje, símbolo de la resistencia y el respeto a la naturaleza. Solo en revolución eso se pudo ver, queridos hermanos, queridas hermanas, antes no. Quisieron borrar la existencia de los pueblos indígenas porque representaba una vergüenza. Hoy no. Hoy, desde la llegada del comandante Chávez, estamos hablando de los pueblos y comunidades indígenas. Así que, a través de esta ley, este proyecto de ley, pretendemos resaltar su nombre, su legado histórico, creando la orden, la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipuro. Esta ley está compuesta por tres clases: primera clase, segunda clase y tercera clase, que su descripción y la forma como se realizará su protocolo está previsto en la presente ley, que lo sometemos a la discusión de ustedes, queridos diputados, queridas diputadas. Y el consejo que conformará esta orden están el jefe o la jefa del distrito, del gobierno de Distrito Capital, el alcalde o la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. Y es importante también resaltar que este proyecto de ley o esta ley no incide en el presupuesto general de la nación, ni tampoco compromete los recursos económicos del fisco nacional. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, sometemos a consideración de ustedes esta ley, que está compuesto por 17 capítulos y una disposición transitoria.
para que lo discutamos y esperamos pues que tenga una buena disposición en tiempos de revolución, en honor a este gran líder que está presente con su grito, con su batalla perenne y además nos acompaña con su grito de guerra. Ana Karina Rote, Aunicón Paparoto Mantoro y Totomanto, Huatari, Tujumoto, Kichanacatore. Muchísimas gracias. Pedimos a nuestra secretaria que por favor lea el proyecto de ley. Muchas gracias. A este instrumento legal se refería a la segunda discusión o a la primera discusión del proyecto de la ley de conservación. Su secretaria, dele lectura al proyecto de acuerdo a través de la secretaría. Tiene la palabra la diputada Carmen Serpa. Sí. Saludos, señora vicepresidenta Iris Varela, Vanessa Montero, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Bueno, en principio, nosotros desde esta Comisión de Política Interior, de verdad, hacemos honor a Huaycaipuro en presentar este proyecto hoy para reivindicar su lucha y compromiso. Además, felicitar a nuestra diputada Nicia Maldonado, para quien pido también un aplauso para ella, que su exposición, preocupación y también en la presentación del proyecto. Hoy nosotros buscamos con ello, primero, resaltar que el comandante Chávez siempre nos habló de Huaycaipuro. Y precisamente hoy, cuando cumplimos 10 años de este evento tan importante, del cierre de campaña, cerrando ya en su intervención, juró por Huaycaipuro y por Bolívar, de seguir luchando y defendiendo la soberanía y la independencia de nuestro país, de luchar junto al pueblo por nuestros hermanos, compañeros, que hace, en el año 1530, cuando nace Huaycaipuro, y luego a los 20 años, en el 1550, asume un mando en el Valle de Caracas, en esa lucha con el cacique, de decir, por ejemplo, de luchar, cuando Catuche le entrega el mando y él dice, bueno, yo voy a asumir la gran responsabilidad de construir toda una fuerza y la confederación de caciques en la ciudad de Caracas y luchar por la independencia y luchar contra los españoles, fue su primera fuerza y su primer compromiso. Huaycaipuro tuvo que luchar incluso por el envenenamiento de las aguas, de todas las formas que buscaron los españoles para acabar con nuestros hermanos que solo defendían la tierra, defendían el oro, defendían la riqueza, pero que también defendieron a las mujeres que fueron asesinadas, violadas por los españoles. Nosotros hoy, desde la ciudad de Caracas, felicitamos esta propuesta de esta orden que se presenta en su primera, segunda y tercera clase para conmemorar a aquellos hombres y mujeres que tengan la oportunidad de llevarla, de defenderla y que tengan la capacidad siempre de defender la soberanía y la independencia. Por eso nosotros de esta capital, donde se regó la sangre libertaria de nuestros caciques, de nuestras tribus que fueron asesinados, por esa sangre libertaria derramada, nosotros nos comprometemos siempre desde la Caracas, como caciques, guerreros, desde aquí donde damos las batallas siempre en defender esta soberanía, esta independencia y además resaltar siempre la lucha de Huaycaipuro, de Baruta, de Chacao, de Tamanaco, de todos nuestros hermanos que se unieron en esa confederación para que hoy esta patria de Bolívar y de Chávez tenga ese espíritu libertario de seguir luchando contra las colonias que se inquistaron en este país, pero que además también nos deja un compromiso con esta orden que se crea para el gobierno de Caracas. También nosotros decirle a quienes todavía pretenden pisotear el suelo sagrado con sanciones, con aquello
que se prestaron a crear órdenes donde conmemoran a Diego de Losada todavía en algunas regiones del país. Nosotros hacemos el exhorto a seguir trabajando por la descolonización de nuestro país, por acabar en definitiva con los nombres de aquellos hombres que todavía hay escuelas, colegios, liceos, avenidas y calles que tienen el nombre de Diego de Losada, del asesino más cruel que tuvo este país, cuando acabaron, socavaron y eliminaron a todas nuestras tribus en nuestro país. Por eso hoy nosotros reconocemos que todavía nos falta muchísimo por hacer, y es el exhorto que hacemos a todos los consejos municipales, legislativos a nivel nacional, para que sigamos revisando la historia, conocerla y traer a estos tiempos a todos nuestros hermanos que cayeron en combate por las luchas, por la soberanía y por la independencia, y que no se negaron jamás y que no pudieron nunca con Guaycaipuro. Lo rodearon, lo asesinaron, a él y a los 20 caciques que asesinaron inmediatamente después de la muerte de Guaycaipuro. Esa lucha nosotros tenemos que llevarla en nuestras venas, en nuestra sangre, y decir que basta, y por eso felicitamos que hoy se haga justicia en reconocer al gran cacique Guaycaipuro. Que viva el gran cacique Guaycaipuro, que vivan las tribus que lucharon hace 1500 años en esta patria de Bolívar y de Chávez. Gracias. Gracias, diputada. No hay más ningún diputado anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro. Se crea una comisión mixta entre las comisiones permanentes de Política Interior y de Pueblos Indígenas a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Ciudadana secretaria, sírvase informar el estatus del proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día jueves 29 de septiembre del presente año se aprobó hasta el ordinal 48 del informe y corresponde iniciar la discusión en el ordinal 49 del precitado informe. Esto, señora vicepresidenta. Gracias, secretaria. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la continuación del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe. Está generando desde la Honorable Asamblea Nacional, a esta hora también ha sido noticia para todo el país, que fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro. Lo decía la diputada Anicia Maldonado, que el cacique Guaycaipuro... Ciudadana secretaria, dele continuación a la lectura del informe para la segunda discusión de la ley en discusión. 49. Se propone modificar el artículo 39, que pasa a ser el artículo 24 en los siguientes términos. Artículo 24. Queda prohibida la realización de operaciones de seguros o de medicina prepagada que carezcan de base técnica, actuarial y estadística, o del respaldo de reaseguradores que califiquen para aceptar riesgos en reaseguro conforme a la presente ley. Esto, señora vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. 50. Se propone fusionar los artículos 40, 41 y 146... que pasa a ser el artículo 25 en los siguientes términos. Artículo 25. Queda prohibido a los sujetos regulados, según corresponda, lo siguiente. 1. Otorgar préstamos, salvo que se trate de A.
préstamos concedidos dentro de programas de incentivos laborales tales como préstamos con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda principal. B. Préstamos documentados o automáticos sobre pólizas de vida. C. Préstamos otorgados a los intermediarios de la actividad aseguradora. 2. Realizar cualquier operación de carácter crediticio para financiar directa o indirectamente las primas o cuotas de los contratos de seguros o de medicina prepagada que suscriban, o los recursos para la constitución o reposición de los fondos con ocasión de los contratos de administración de riesgos suscritos. No se considera financiamiento de primas o de cuotas la modalidad de pago fraccionada cuando ésta no contenga recargo. 3. Otorgar descuentos sobre las primas de los contratos de seguros o sobre las cuotas de los contratos de medicina prepagada sin la aprobación previa de la superintendencia de la actividad aseguradora. 4. Realizar operaciones garantizadas directa o indirectamente con sus propias acciones u obligaciones. 5. Asegurar bajo el régimen de coaseguro los bienes o personas de los órganos y entes del poder público relacionados con los riesgos de salud, vida, transporte de bienes en general y vehículos terrestres. 6. Realizar operaciones de seguro, reaseguro, refinanciamiento e intermediación, incluyendo el pago de comisiones, bonificaciones u otras remuneraciones con personas naturales o jurídicas no autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora o con sociedades reaseguradoras extranjeras no inscritas en el registro que a los efectos lleva la superintendencia de la actividad aseguradora. 7. Efectuar operaciones de reaseguros o refinanciamiento con empresas reaseguradoras. Reafianzamiento. Perdón. Repito, efectuar operaciones de reaseguros o refinanciamiento con empresas reaseguradoras con las cuales tenga una vinculación accionaria, jurídica, económica, financiera, organizativa, administrativa o asociativa, o constituyan una unidad de decisión o gestión de acuerdo con lo establecido en esta ley. Tampoco podrán asegurar o reasegurar directa o indirectamente sus propios riesgos o bienes o los pertenecientes a otras personas jurídicas en las cuales mantengan participación accionaria. 8. Condicionar la contratación de una póliza, servicio o plan de salud a la suscripción de otras pólizas, servicios o planes, así como el acceso a servicios bancarios o financieros o la adquisición de otros bienes o servicios a la compra de pólizas de seguros o contratos de medicina prepagada. 9. Suscribir pólizas de seguros o contratos de medicina prepagada sin cobro de la contraprestación dineraria o sus equivalentes correspondientes. 10. Dar por terminado el contrato de seguros o de medicina prepagada por el incumplimiento de los pagos de las cuotas correspondientes al financiamiento de las primas de seguros o cuotas de medicina prepagada. 11. Ofrecer planes de seguros o de medicina prepagada con sorteos o permitir que la actividad aseguradora esté asociada a planes de esta naturaleza. 12. Rechazar el pago de indemnizaciones con argumentos genéricos, sin exponer claramente las razones de hecho y de derecho en que se basan para considerar que el pago reclamado no es procedente, no bastando la simple indicación de la cláusula de contrato o norma legal que a su juicio la exonera de su responsabilidad. 13. Pagar a los proveedores de insumos o servicios de los contratos de seguro o de medicina preparada, servicios o consumos no prestados o precios mayores a los ofertados para el público en general. 14. Anular los códigos de intermediación que han sido asignados a los intermediarios de seguro e impedir que estos sigan representando a los contratantes, tomadores, asegurados o beneficiarios. 15. Decretar dividendos o repartir utilidades que prevean sus estatutos cuando: A. Las obligaciones distintas a las derivadas de contratos de seguro,
de reaseguro y de medicina prepagada, el capital y las reservas legales no estén respaldadas razonablemente por los activos de la empresa, no afectos a la representación de las reservas técnicas. B, la empresa no se ajuste a las disposiciones de patrimonio propio no comprometido y margen de solvencia. C, los bienes aptos para representar las reservas técnicas no sean superiores a las referidas reservas. D, se encuentre sometida al régimen de inspección permanente o a medidas prudenciales dictadas por la superintendencia de la actividad aseguradora. En cualquier caso, las empresas no podrán decretar dividendos o repartir utilidades que prevean sus estatutos sin la previa aprobación de los estados financieros por parte de la superintendencia de la actividad aseguradora. 16. Efectuar aumentos de capital sin haber enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores. 17. Realizar operaciones de captaciones de recursos distintas a las previstas en esta ley, salvo aquellas que estén autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora mediante las normas que a tal efecto se dicten, previa aprobación del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas. 18. Efectuar ajustes de prima o cuota por alta siniestralidad durante el periodo para el cual ha sido calculada la prima del seguro o la cuota de medicina prepagada. 19. Negar o condicionar la cobertura inmediata en casos de emergencia previstos en los contratos de seguro de salud o de medicina prepagada, o alegar las enfermedades preexistentes o adquiridas, defectos o malformaciones congénitas como causal de rechazo de siniestro. 20. Negarse a recibir los reclamos de terceros provenientes de siniestros amparados por póliza de seguro de responsabilidad civil, cuando las condiciones del contrato así lo establezcan. 21. Emitir contratos de fianza sin contar con el respaldo de la respectiva contragarantía y los contratos de reaseguro o refianzamientos. 22. Efectuar operaciones o poseer como accionistas sociedades mercantiles extranjeras constituidas en jurisdicciones calificadas como de baja imposición fiscal por el órgano competente en materia de administración aduanera y tributaria. 23. Realizar operaciones comprendidas en los sistemas denominados Tontina o Chateluciano, sus derivados o similares, así como suscribir contratos de cuentas en participación con relación a la actividad aseguradora, sin que ello afecte los reintegros por buena experiencia. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído, se considera aprobado sin observaciones. Adelante. 51. Se propone modificar el epígrafe del artículo 22 en los términos siguientes. Epígrafe. Modificación de los capitales mínimos. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración, aprobado el epígrafe. 52. Se propone modificar el artículo 22, que pasa a ser el artículo 26 en los siguientes términos. Artículo 26. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, en atención a las condiciones económicas existentes o requerimientos técnicos previa solicitud de la superintendencia de la actividad aseguradora, podrá modificar el factor multiplicativo fijado para la determinación de los capitales mínimos establecidos en esa ley. 53. En consideración del artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 53. Se propone modificar el artículo 38, que pasa a ser el artículo 27, en los siguientes términos. Artículo 27. Las personas jurídicas regidas por la presente ley notificarán cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria a la superintendencia de la actividad aseguradora con por lo menos 15 días continuos de anticipación a la fecha en la cual se celebrará, remitiendo mediante escrito copia de la respectiva convocatoria y de los documentos que vayan a ser sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas. Esto según primero. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria.
54. Se propone modificar el artículo 24, que pasa a ser el artículo 28 en los siguientes términos. Artículo 28. La enajenación de acciones de las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada, las administradoras de riesgo, las financiadoras de primas o de cuotas y las sociedades de corretaje de seguros o de reaseguros debe contar con la autorización previa de la superintendencia de la actividad aseguradora. A tales efectos, cuando lo considere necesario, consultará al órgano que vigila, controla y sanciona las conductas anticompetitivas, el impacto que la operación pudiese tener en el mercado asegurador, quien debe pronunciarse en un plazo de 20 días hábiles. La enajenación de acciones comprende también aquella que se realiza mediante la obtención del control de algunos de los sujetos regulados antes mencionados. Será nulo todo acuerdo realizado en contravención a lo establecido en el presente artículo. Se exceptúan las enajenaciones de acciones de las empresas de seguro, de reaseguro, de medicina prepagada, las administradoras de riesgos y las financiadoras de primas o de cuotas en las cuales el Estado asuma el control de las mismas. La solicitud para la autorización de la enajenación debe acompañarse de los documentos exigidos por esta ley y las normas que se dicten al efecto. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 55. Se propone modificar el epígrafe del artículo 42 en los siguientes términos. Epígrafe, aprobación de pólizas, tarifas y otros documentos. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 56. Se propone modificar el artículo 42, que pasa a ser el artículo 29 en los siguientes términos. Artículo 29. Las condiciones generales, condiciones particulares, cuadros, recibos o cuadros pólizas, solicitudes, finiquitos o recibos de indemnización, notificaciones de siniestros, anexos, arancel de comisiones, bonos, planes de estímulo y demás documentos, así como las tarifas utilizadas por los sujetos regulados en sus relaciones comerciales con ocasión de los contratos de seguro o de medicina prepagada, deben ser aprobados previamente por la superintendencia de la actividad aseguradora, quien decidirá sobre la solicitud de aprobación en un plazo de 45 días hábiles. Los documentos mencionados deben ser presentados a la superintendencia de la actividad aseguradora a través de los medios electrónicos, condiciones y términos que ésta determine. Las tarifas y documentos utilizados por las empresas de seguro o de medicina prepagada deben cumplir con los principios, condiciones, requisitos y lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley y las normas que se dicten al efecto. En cualquier caso, los reglamentos actuariales que se sirvan de fundamento para la elaboración de las tarifas deben estar suscritos por los actuarios residentes en el país e inscritos en la superintendencia de la actividad aseguradora. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Se propone modificar el epígrafe del artículo 138 en los términos siguientes. Epígrafe, seguros y planes de medicina prepagada obligatorios. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 58. Se propone modificar el artículo 138, que pasa a ser el artículo 30, en los siguientes términos. Artículo 30. Se considera seguros y planes de medicina prepagada obligatorios los que así establezca el Ejecutivo Nacional. Los sujetos están regulados, están obligados a la suscripción de los contratos de tales seguros o planes de medicina prepagada según corresponda. La superintendencia de la actividad aseguradora establecerá con carácter general y uniforme los contratos de seguros de medicina prepagada, tarifas y demás documentos para la comercialización de seguros o planes obligatorios, o cuando existan razones que en procura del interés general tutelado por la presente ley así lo justifique. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído.
Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 59. Se propone modificar el epígrafe del artículo 135 en los siguientes términos. Epígrafe. Aporte para el desarrollo social. En consideración el epígrafe. Aprobado el epígrafe. Siguiente punto, señora secretaria. 60. Se propone modificar el artículo 135 que pasa a ser el artículo 31 en los siguientes términos. Artículo 31. Las empresas de seguro de medicina prepagada y administradoras de riesgo están obligadas a efectuar un aporte anual hasta del 1% de los ingresos netos de anulaciones y devoluciones obtenidos por las primas de los contratos de seguro de salud, las cuotas de los contratos de medicina prepagada y las remuneraciones por los contratos de administración de riesgo de salud según corresponda destinado al Tesoro Nacional. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora establecerá el porcentaje y los lineamientos, términos y condiciones para el pago de este aporte, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente, señora secretaria. 61. Se propone eliminar el artículo 43. En consideración la eliminación del artículo 43. Aprobada la eliminación del artículo. Siguiente punto, señora secretaria. 62. Se propone modificar el acápite de la sección segunda correspondiente al capítulo tercero, título tercero, en los siguientes términos. Acápite, sección segunda, reservas técnicas. Esto, señora vicepresidenta. Acápite en consideración. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 63. Se propone fusionar los artículos 45 y 141 que pasa a ser el artículo 32 en los siguientes términos. Artículo 32. Se consideran reservas técnicas, las reservas matemáticas, reservas para riesgos en curso, reservas para cuotas en curso, reservas complementarias para riesgos en curso por insuficiencia de primas, reservas complementarias para riesgos en curso por insuficiencia de cuotas, reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago, reservas para servicios prestados y reembolso pendientes de pago, reserva para siniestros ocurridos y no notificados, reserva para servicios prestados y reembolsos no notificados, reserva para riesgos catastróficos y reserva para reintegro de por experiencias favorables. En aquellos casos en que las empresas de seguro o de medicina prepagada reciban la contraprestación por equivalente u otorguen coberturas o beneficios adicionales por la suscripción del contrato original o principal, debe constituir, representar y mantener la reserva técnica correspondiente en los términos establecidos en la presente ley. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictará las normas relativas a la oportunidad en que se constituirán las reservas, así como a la forma y términos en que las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada deben reportarle todo lo concerniente a la constitución de sus reservas técnicas. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 64. Se propone aprobar sin modificación el artículo 46 que pasa a ser el artículo 33 en los siguientes términos. Artículo 33. Las empresas de seguro y de reaseguro deben constituir y mantener una reserva matemática que se calculará de acuerdo con el reglamento actuarial que le haya sido aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a la empresa de seguros, para cada tipo de seguro de vida individual que así lo establezca. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Está pidiendo la palabra, diputado. Diputado, está pidiendo la palabra. Pendientes con el debate, diputado.
Aprobado el artículo. Siguiente punto, señora secretaria. 65º. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 47, que pasa a ser el artículo 34 en los siguientes términos. Artículo 34. Las empresas de seguro deben constituir y mantener una reserva para riesgo en curso que no será inferior a las primas cobradas, deducidas las devoluciones y netas de la comisión efectivamente pagada al intermediario, correspondientes a periodos no transcurridos. Esta reserva será constituida para los seguros generales y los seguros de vida que así lo requieran. Las empresas de medicina prepagada deben constituir y mantener una reserva para cuotas en curso que no será inferior a las cuotas cobradas, deducidas las devoluciones y netas de la comisión efectivamente pagada al intermediario, correspondiente a periodos no transcurridos. Las empresas de reaseguro deben constituir y mantener una reserva para riesgos en curso, en los mismos términos establecidos en este artículo, por los riesgos aceptados de las empresas de seguro y de medicina prepagada. Es todo el artículo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 66º. Se propone modificar el artículo 47, que pasa a ser el artículo 35 en los términos siguientes. Artículo 35. Las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada deben constituir y mantener una reserva complementaria para riesgos en curso por insuficiencia de primas o insuficiencia de cuotas, según corresponda, en la medida en que el importe de la reserva para riesgo en curso o cuotas en curso no sea suficiente para cumplir con los compromisos asumidos por los asegurados, beneficiarios, usuarios o afiliados. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante las normas que a tal efecto dicte, establecerá los ramos aplicables, el método de cálculo y demás principios por los cuales se regirán las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada en la constitución de estas reservas. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 67º. Se propone modificar el artículo 48, que pasa a ser el artículo 36 en los siguientes términos. Artículo 36. Las empresas de seguro y de medicina prepagada deben constituir y mantener una reserva para prestaciones y siniestros pendientes de pago y una reserva para servicios prestados y reembolso pendiente de pago, respectivamente, en el cual se incluirán los compromisos pendientes con terceros que hayan cumplido por orden y cuenta de los mencionados sujetos regulados, con los asegurados, beneficiarios, usuarios o afiliados. Las empresas de reaseguro deben constituir y mantener una reserva para prestaciones y siniestros pendientes de pago a las empresas cedentes. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante las normas que a tal efecto dicte, establecerá los principios y criterios por los cuales se regirá las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada en la constitución de estas reservas técnicas. Esto de este de punto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 68º. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 49, que pasa a ser el artículo 37 en los siguientes términos. Artículo 37. Las empresas de seguro y de medicina prepagada deben constituir y mantener una reserva para siniestros ocurridos y no notificados y una reserva para servicios prestados y reembolso no notificados, respectivamente, la cual se determinará por ramo de acuerdo con la experiencia de cada empresa y en ningún caso podrán ser inferior a 3% de las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago o de las reservas para servicios prestados o reembolsos pendientes de pago del respectivo periodo según corresponda. Las empresas de reaseguro deben constituir y mantener una reserva para siniestros ocurridos y no notificados por los riesgos aceptados en la misma proporción constituida por las empresas cedentes. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante las normas que a tal efecto dicte, podrá modificar el porcentaje señalado según la experiencia del sector asegurador venezolano y establecer criterios técnicos y metodologías para su determinación. Es todo, señora vicepresidenta.
En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 69. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 50, que pasa a ser el artículo 38 en los términos siguientes. Artículo 38. Las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada constituirán, mantendrán una reserva para los riesgos cubiertos por el respectivo contrato, cuyo efecto en caso de siniestro puede ser de carácter catastrófico, tales como terrorismo, explosiones, motín, disturbios, daños maliciosos y los que se califican de forma general como catástrofes naturales, entre otros terremotos, maremotos, tsunami, inundación, movimientos de masas, flujos torrenciales, huracanes, eventos climáticos, incluida cualquier circunstancia o evento que afecte la actividad agropecuaria. Esta reserva será equivalente al 30% de las primas o cuotas puras o de riesgo retenidas por los riesgos nombrados en este artículo, correspondiente a periodos transcurridos. Los sujetos regulados que durante el ejercicio inmediatamente anterior manejen una siniestralidad incurrida igual o menor al 30% en los ramos que amparen los riesgos anteriormente señalados deberán incrementar la reserva para riesgos catastróficos en un monto equivalente a 10% de resultado técnico obtenido en dichos ramos. El saldo de la reserva para riesgos catastróficos tendrá como límite máximo un monto equivalente a 75% del valor de la pérdida máxima probable retenida promedio correspondiente a los últimos 5 ejercicios económicos. La superintendencia de la actividad aseguradora, mediante las normas que a tal efecto dicte, establecerá los mecanismos de constitución de la reserva prevista en este artículo. El tratamiento aplicable en caso que exista reaseguro de esos riesgos, así como los modos de liberar esta reserva, a cuya finalidad se dirigirá una proporcionalidad razonable a un fondo de reserva catastrófica nacional existente o que se cree con los aportes de las reservas liberadas. Este fondo será administrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas. Esto, señora vicepresidenta. En consideración al artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 70. Se propone modificar el artículo 51 de la reforma, que pasa a ser el artículo 39 en los siguientes términos. Artículo 39. Las empresas de seguro y de medicina prepagada deben constituir y mantener una reserva para reintegro por experiencia favorable a la cuantía y forma que determine la superintendencia de la actividad aseguradora mediante las normas que a tal efecto dicte. Esto, señora vicepresidenta. En consideración del artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 71. Se propone modificar el artículo 52, que pasa a ser el artículo 40 en los siguientes términos. Artículo 40. El monto obtenido de la sumatoria de todas las reservas técnicas debe estar representado y cubierto en bienes o derechos situados en la República o documentado en títulos de valores emitidos y ubicados en el país mediante 1. Depósitos en moneda nacional o extranjera en bancos o instituciones financieras domiciliados en el país y contemplados en la ley especial que regula la materia bancaria que no sean empresas, filiales, afiliales o relacionadas del sujeto regulado. 2. Títulos, valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República, por otros sujetos de derecho público nacional o emitidos por instituciones o empresas en los cuales tengan participación esos entes, siempre que estén custodiados por una institución financiera del sector bancario o del mercado de valores de carácter público. 3. Participación en fondos de inversión en moneda nacional o extranjera cotizados o constituidos exclusivamente con títulos de renta fija o variable, emitidos y custodiados por instituciones o empresas de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Participación en fondos de inversión inmobiliario en moneda nacional o extranjera constituidos en la República Bolivariana de Venezuela, así como en bienes inmuebles edificados. Los activos deben estar ubicados exclusivamente en el territorio nacional. 5. En otros activos o derechos nacionales que sean autorizados por la superintendencia de la actividad aseguradora. Para efectos de las reservas para riesgo catastrófico, solo podrán considerarse los bienes o derechos previstos en los numerales 1
2 y 5 del presente artículo. O, perdón, él o la superintendente de la actividad aseguradora establecerá anualmente los porcentajes mínimos y máximos, así como los requisitos, límites y procedimientos necesarios para la aplicación de estos bienes y derechos en la representación y cobertura de las reservas técnicas, previa aprobación del ministro o ministra en competencia en materia de finanzas. Los fondos de inversión privados y los fondos de inversión inmobiliaria serán precalificados por los organismos públicos con competencia en materia de mercado de valores e inmobiliario respectivamente. Concluyó la lectura, señora secretaria. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente, señora secretaria. 72. Se propone modificar el artículo 53, que pasa a ser el artículo 41, en los siguientes términos. Artículo 41. Los bienes y derechos que representan las reservas técnicas deberán tener en cuenta los tipos de operaciones efectuadas por el sujeto regulado, a fin de garantizar seguridad, rendimiento, liquidez, vencimientos convenientes y congruencias de las inversiones, con una adecuada distribución diversificada de las mismas. El sujeto regulado deberá tener la titularidad y libre disposición sobre los bienes y derechos en que se materialice la inversión de las reservas técnicas. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 73. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 53, que pasa a ser el artículo 42 en los siguientes términos. Artículo 42. En ningún caso serán considerados como bienes aptos para la representación de las reservas técnicas las siguientes operaciones financieras: arrendamientos financieros, operaciones de reporto, mutuos, préstamos de títulos, valores, ventas sometidas a condiciones suspensivas o resolutorias o compacto de retracto. La superintendencia de la actividad aseguradora podrá, en caso de duda, mediante las normas que a tal efecto dicte, ordenar que se excluya de los bienes aptos un determinado activo. Las empresas de seguro, de reaseguro y de medicina prepagada no podrán representar las reservas para riesgos catastróficos en bienes inmuebles ni en préstamos hipotecarios. Esto, señor vicepresidente. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Se propone, 74, se propone eliminar los artículos 54 y 55. Esto, señora vicepresidenta. En consideración la eliminación de los artículos 54 y 55. Aprobar la eliminación de dichos artículos. Siguiente punto, señora secretaria. 75, se propone modificar el artículo 56, que pasa a ser el artículo 43 en los siguientes términos. Artículo 43. Los accionistas y la junta directiva de las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada serán solidariamente responsables por la adecuada constitución, inversión, cobertura, representación y custodia de las reservas técnicas de acuerdo con las previsiones establecidas en esta ley, su reglamento y las normas que dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. La responsabilidad contenida en este artículo es indelegable. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 76, se propone modificar el epígrafe del artículo 57 en los siguientes términos. Epígrafe, déficit en la cobertura o representación de las reservas técnicas. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente, señora secretaria. 77, se propone modificar el artículo 57, que pasa a ser el artículo 44 en los siguientes términos. Artículo 44. Evidenciado un déficit en la cobertura o representación de las reservas técnicas, la superintendencia de la actividad aseguradora ordenará la adquisición o la enajenación de los bienes necesarios para solventarlo.
en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha en que haya sido notificado el sujeto regulado. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá de oficio tomar las medidas necesarias sobre cualquier clase de activos que posea el sujeto regulado para subsanar el déficit de conformidad con la presente ley y su reglamento. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente. Ciudadana secretaria. 78. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 58, que pasa a ser el artículo 45 en los siguientes términos. Artículo 45. En caso de reaseguros proporcionales, las empresas de seguro, de resguardo y de medicina prepagada podrán deducir de sus reservas técnicas la proporción de estas que correspondan a riesgos que hayan cedido o retrocedido. En caso de reaseguro no proporcionales, esa deducción solo podrá hacerse sobre las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago, para servicios prestados y reembolsos pendientes de pago, para siniestros ocurridos y no notificados y para servicios prestados y reembolsos no notificados, hasta por el monto de estas que correspondan a siniestros amparados por contratos de dicha naturaleza. En caso de contratos de reaseguros celebrados con empresas de reaseguros del exterior, la deducción a que hace referencia este artículo podrá realizarse siempre que para la fecha de constitución de las reservas, las empresas de reaseguro del exterior a las cuales se les haya cedido o retrocedido los riesgos estén inscritas en el registro de reaseguradores del exterior, que al efecto lleva la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 79. Se propone modificar el artículo 59, que pasa a ser el artículo 46 en los siguientes términos. Artículo 46. Las empresas de seguro o de reaseguros que acepten riesgos en reaseguros o retrocesión deben constituir, representar o mantener las reservas técnicas de esos riesgos, en la misma forma en que estén obligadas las empresas reaseguradas, en función de riesgos aceptados según la modalidad contractual y de acuerdo con las disposiciones previstas en la presente ley. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. 80. Se propone modificar el artículo 60, que pasa a ser el artículo 47 en los siguientes términos. Artículo 47. Serán nulos y sin ningún efecto los gravámenes o compensaciones de deuda realizadas sobre los bienes destinados a la representación de las reservas técnicas de conformidad con esta ley. Asimismo, serán nulas las enajenaciones de estos bienes cuando se realicen a título gratuito, pagado Asimismo, serán nulas las enajenaciones de estos bienes cuando se realicen a título gratuito, pagados en especie o en fraude a la ley, o no existan bienes suficientes para representar las reservas técnicas sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar en esta ley. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 81. Se propone modificar el artículo 61, que pasa a ser el artículo 48 en los siguientes términos. Artículo 48. Cuando se pretende hacer cualquier enajenación o constituir gravamen de los bienes que representan las reservas técnicas, la empresa estará obligada a sustituir previo simultáneamente los valores correspondientes por otros bienes de los aceptados por esta ley para la representación de reservas técnicas. Igual sucederá en los supuestos en que por la naturaleza del bien afecto a reserva o por mandato legal o judicial fuera necesario rescatarlo o liquidarlo.
Si los accionistas, la junta directiva o quienes tengan la dirección efectiva o la gestión diaria de la empresa de seguros o de reaseguros y de medicina prepagada enajenaren los bienes que representan las reservas técnicas y no los sustituyan por otros, ocasionando una insuficiencia en la representación de las reservas técnicas, serán responsables administrativa, civil y penalmente según el caso. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 82. Se propone modificar el artículo 62, que pasa a ser el artículo 49, en los siguientes términos. Artículo 49. En caso que la autoridad judicial decretare alguna medida preventiva o ejecutiva sobre bienes de las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada, oficiará previamente a la superintendencia de la actividad aseguradora para que ésta determine los bienes sobre los cuales será practicada la referida medida en un plazo de 30 días hábiles contado desde el día siguiente del acuse de recibo. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 83. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 63, que pasa a ser el artículo 50, en los siguientes términos. Artículo 50. Las empresas de seguro, de reaseguros y de medicina prepagada deben mantener un margen de solvencia determinado según la metodología de cálculo, condiciones y términos definidos por la superintendencia de la actividad aseguradora mediante las normas que a tal efecto dicte. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 84. Se propone modificar el artículo 64, que pasa a ser el artículo 51, en los siguientes términos. Artículo 51. Las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada deben tener un patrimonio propio no comprometido, el cual no debe ser inferior al margen de solvencia que establezcan las normas que a tal efecto dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 85. Se propone modificar el artículo 65, que pasa a ser el artículo 52, en los siguientes términos. Artículo 52. Las empresas de seguro, de reaseguro y de medicina prepagada están obligadas trimestralmente a publicar y remitir el margen de solvencia y el patrimonio propio no comprometido en la forma y término que establezca la superintendencia de la actividad aseguradora en las normas que a tal efecto dicte. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 86. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de la sección quinta, que pasa a ser la sección cuarta, correspondiente al capítulo tercero, en los siguientes términos. Acápite, sección cuarta, fianzas. Acápite en consideración. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 87. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, operaciones de fianzas. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente, señora secretaria. 88. Se propone incorporar un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 53, en los siguientes términos. Artículo 53. Las empresas de seguro autorizadas para operar en ramos de seguros generales podrán realizar operaciones de fianzas. Los modelos de los contratos de fianzas, solicitudes, recibos y anexos deben ser previamente aprobados por la superintendencia de la actividad aseguradora, quien decidirá sobre la solicitud en un plazo de 30 días hábiles. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 89. Se propone modificar el artículo 73, que pasa a ser el artículo 54, en los siguientes términos. Artículo 54. Las empresas de seguro no podrán emitir garantías financieras, avales o fianzas a primer requerimiento. Las garantías financieras son aquellas operaciones en las cuales se presentan al menos una de las siguientes características. La obligación principal afianzada consiste únicamente en el pago
de una suma de dinero a plazo fijo o que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia. A los fines de esta ley se entiende por aval la garantía que se otorgue al acreedor en un instrumento financiero por medio del cual el garante se obligue a pagar cuando él o los deudores del referido instrumento no cumplan. Se entiende por fianza el primer requerimiento, se entiende por fianza a primer requerimiento aquella mediante la cual, a los efectos de cumplir con la obligación afianzada, solo sea necesaria para la presentación de una exigencia de pago escrita o de cualquier otro documento indicado en el texto de la fianza. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Nonagésimo, se propone incorporar una nueva sección que pasa a ser la sección quinta, correspondiente al capítulo tercero, título 3, en los siguientes términos. Acápite, sección quinta, microseguros, seguros inclusivos, seguros masivos y canales alternativos. Esto, señora vicepresidenta. Acápite, en consideración. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Nonagésimo primero. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, sectores amparados para microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos. Esto, señora vicepresidenta. Epígrafe, en consideración. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Nonagésimo segundo. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 55 en los siguientes términos. Artículo 55. Los microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos ofertados por las empresas de seguro y de medicina prepagada deben estar destinados a amparar. 1. Microseguros. Sectores socioeconómicos vulnerables, de conformidad con las normas dictadas a tal efecto por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 2. Seguros inclusivos, sectores sociales excluidos o desatendidos por las coberturas disponibles en el mercado asegurador, entre los que se encuentran jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, microempresarios, emprendedores, artesanos, población rural, etnias, productores agrícolas y pecuarios, pescadores y acuicultores, entre otros. Esto, Tercero. Número 3, seguros masivos. Cualquier sector social con características comunes, con sumas aseguradas y primas accesibles. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Nonagésimo tercero. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, coberturas permitidas para microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente, señora secretaria. Nonagésimo cuarto. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 56 en los siguientes términos. Artículo 56. Las empresas de seguro y de medicina prepagada, siempre que estén autorizadas para operar en el ramo correspondiente, podrán comercializar las siguientes coberturas. 1. Microseguros, salud, funerarios, accidentes personales, vida individual, vida colectivo, incendio y líneas aliadas, sustracción ilegítima, automóvil y otras coberturas de daños para residencias o comercios. En lo que se refiere a riesgos específicos y eminentes para el sector objetivo menores a los establecidos en una póliza tradicional. 2. Seguros inclusivos, salud, funerarios, accidentes personales, vida individual, vida colectivo, incendio y líneas aliadas, sustracción ilegítima, automóvil, cobertura de daños para residencias o comercios, agrícolas, pecuarios, pesca y acuicultura. 3. Seguros masivos, vida individual, vida colectivo, funerarios, accidentes personales, salud, incendio, sustracción ilegítima, combinado residencial, combinado para comercio, automóvil agrícola, pecuario,
diversos, responsabilidad patronal, responsabilidad empresarial y responsabilidad general. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante las normas que se dicten a tal efecto, establecerá el alcance y características que deberán cumplir estos productos. Igualmente, atendiendo al interés social, podrá limitar, agregar o condicionar las coberturas permitidas, así como los riesgos y montos amparados. Esto, señor vicepresidente. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 95. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, modalidades de comercialización. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 96. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57 en los siguientes términos. Artículo 57. Las empresas de seguro y de medicina prepagada podrán colocar los microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos de forma directa o a través de intermediario de la actividad aseguradora o los canales alternativos. Los productos colocados a través de los canales alternativos deben estar disponibles para ser contratados de forma directa o mediante intermediarios de la actividad aseguradora. Las empresas de seguro, de medicina prepagada y los canales alternativos podrán contratar proveedores especializados en servicios a distancia, así como el uso de tecnología financiera fintech. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora regulará a través de normas el uso de mecanismos, el uso de estos mecanismos. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 97. Se propone incorporar un nuevo epígrafe en los siguientes términos. Epígrafe, cobertura de los canales alternativos. Es todo, señora vicepresidenta. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 98. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 58 en los siguientes términos. Artículo 58. Las empresas de seguro y de medicina prepagada solo colocarán a través de los canales alternativos los ramos de accidentes personales, funerarios, vida individual, vida colectiva y responsabilidad civil de vehículos, siempre que estén autorizados para operar en estos ramos, previa autorización del órgano superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN. Con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá, mediante las normas que se dicten a tal efecto, ampliar las coberturas de los ramos de personas que puedan ofertar por estos canales. Los canales alternativos con los cuales las empresas de seguro y de medicina prepagada celebren contratos para la colocación de los microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos deben estar inscritos en el registro que a los efectos lleva la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y cumplir con las normas que dicte la misma. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. 99. Se propone incorporar una nueva sección que pasará a ser la sección sexta, correspondiente al capítulo tercero, título tercero, en los siguientes términos. Acápite. Sección sexta, administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto, señora vicepresidenta. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Centésimo. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 66, que pasa a ser el artículo 59 en los siguientes términos. Artículo 59. Los sujetos regulados deben diseñar, implementar y mantener un sistema integral de administración de riesgos, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, cuya composición, funcionamiento y materia
se regirá por las normas que a tal efecto dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. Es todo el artículo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Centésimo primero, se propone aprobar sin modificaciones el artículo 67, que pasa a ser el artículo 60, en los siguientes términos. Artículo 60. La superintendencia de la actividad aseguradora como órgano de supervisión, control, fiscalización y vigilancia tendrá dentro de su estructura un sistema integral de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual se regirá por las normas que a tal efecto dicte. Es todo el artículo, señora vicepresidenta. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Centésimo segundo. Aló. Continúe la lectura la ciudadana subsecretaria. Adelante. Centésimo segundo. NAR. Se propone fusionar los artículos 74 y 80, que pasa a ser el artículo 61 en los siguientes términos. Artículo 61. Las empresas de seguro y de medicina prepagada constituidas y autorizadas para operar en la República podrán ceder en reaseguro, en régimen automático o facultativo, la totalidad o parte del riesgo asumido por cada contrato. Las empresas de seguros y de reaseguros constituidas y autorizadas para operar en la República podrán retroceder en régimen automático o facultativo la totalidad o parte de los riesgos asumidos en reaseguro. Las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada deben reflejar en sus estados financieros los ingresos por primas y las demás operaciones que se deriven de los riesgos asumidos que hayan sido cedidos o retrocedidos en su totalidad, y además remitir a la superintendencia de la actividad aseguradora, de acuerdo con las normas que a tal efecto se dicten, los contratos suscritos de reaseguros y de retrocesión sobre riesgos situados en la República según corresponda. Las empresas de seguro no podrán ceder riesgos en reaseguro a empresas reaseguradoras cuando se trate de bienes propiedad de estas últimas que se encuentren amparados por contratos de seguros. Las empresas de seguros y de reaseguros no podrán asegurar sus propios bienes. Las condiciones mínimas que deben contener los contratos de reaseguro serán establecidas en el reglamento de esta ley y las normas que dicte la superintendencia de la actividad aseguradora. En los contratos de reaseguro debe existir una transferencia real del riesgo de seguro que se traduzca en la existencia de una probabilidad razonable de pérdida para el reasegurador, sobre la base de la naturaleza aleatoria de los resultados que éste puede esperar por el contrato. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo tercero. Se propone modificar el artículo 69, que pasa a ser el artículo 62 en los siguientes términos. Artículo 62. Las empresas de seguros y de medicina prepagada están obligadas a reasegurar en el mercado nacional no menos del 30% de las primas cedidas, quedando exceptuadas únicamente cuando no fuere posible colocar ese porcentaje en el país por causa imputable a las empresas de reaseguro nacional, en cuyo caso podrá cederse la parte no transferida al exterior. La superintendencia de la actividad aseguradora verificará el cumplimiento de esta obligación y su excepción a través de los mecanismos de control posterior que considere conveniente. La superintendencia de la actividad aseguradora, mediante las normas, podrá modificar este porcentaje mínimo de cesión o fijarlo por ramo.
así como establecer los principios y criterios que regirán previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo cuarto. Se propone modificar el artículo 75, que pasa a ser el artículo 63 en los siguientes términos. Artículo 63. Las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada, constituidas y autorizadas para operar en la República, deben remitir a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora la cuantía de las retenciones y prioridades por ramo, conjuntamente con los contratos de reaseguro y de retrocesión suscritos en conformidad con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Si la Superintendencia de la Actividad Aseguradora observare que la referida cuantía no se corresponde a la capacidad de retención del sujeto regulado, podrá ordenar su ajuste. El contrato automático de reaseguro relativo a una serie de cesiones de riesgos debe probarse por escrito. Las cesiones al contrato automático y los reaseguros facultativos pueden probarse por cualquier medio admitido por la ley. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo quinto. Se propone modificar el artículo 76, que pasa a ser el artículo 64 en los siguientes términos. Artículo 64. Las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada podrán ceder riesgos a las empresas de seguros y de reaseguros constituidas y autorizadas para operar en el país, y a las empresas de seguros y de reaseguros o las agrupaciones de ambas que operen como tales en sus países de origen, inscritas en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Las empresas de medicina prepagada no podrán aceptar riesgos en régimen de reaseguro. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo sexto. Se propone modificar el artículo 77, que pasa a ser el artículo 65 en los siguientes términos. Artículo 65. Las empresas de seguro y de reaseguros constituidas y autorizadas para operar en la República tendrán la obligación de constituir, mantener, invertir y contabilizar las reservas técnicas derivadas de operaciones de reaseguros en la forma determinada por esta ley y en las normas dictadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, tomando como bases mínimas los datos facilitados por las respectivas sedentes y aplicando en primer lugar para la representación de sus reservas técnicas los depósitos en poder de las mismas. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo séptimo. Se propone modificar el artículo 78, que pasa a ser el artículo 66 en los siguientes términos. Artículo 66. Cuando en la contratación de riesgos nacionales intervenga alguna sociedad de corretaje de reaseguros, no puede incluirse cláusula alguna que limite la relación directa entre la empresa de seguros o de medicina prepagada y su reasegurador. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo octavo. Se propone modificar el artículo 79, que pasa a ser el artículo 67, en los siguientes términos. Artículo 67. Los pagos de la cedente a la sociedad de corretaje de reaseguros se tendrán como realizados al reasegurador siempre que este último certifique haber recibido el pago correspondiente, salvo que expresamente se tenga pactado por escrito lo contrario entre la cedente y el reasegurador.
La excepción contemplada en esta norma debe ser notificada a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y a la Sociedad de Corretaje de Reaseguros. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo noveno. Se propone modificar el artículo 81, que pasa a ser el artículo 68, en los siguientes términos. Artículo 68. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora mantendrá un registro de las empresas de reaseguros constituidas en el exterior, que sean autorizadas para realizar operaciones de reaseguros en la República. Las empresas deben cumplir los requisitos y trámites establecidos en el reglamento de la presente ley y las normas que a tal efecto dicte el órgano competente. No podrá ser inscritas en el registro a que hace referencia este artículo las empresas de reaseguros constituidas en jurisdicciones calificadas como de baja imposición fiscal por el órgano competente en materia de administración aduanera y tributaria, así como las que no demuestren capacidad financiera para la aceptación de riesgos a juicio de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo décimo. Se propone modificar el artículo 82, que pasa a ser el artículo 69 en los términos siguientes. Artículo 69. No podrán ser designados como representantes de las empresas de reaseguros del exterior para la aceptación de riesgos de reaseguros en el territorio nacional, las empresas de seguros de medicina prepagada, quienes ejerzan funciones de intermediación de seguros o de medicina prepagada, las administradoras de riesgos y las financiadoras de primas o de cuotas, así como sus accionistas, directores o directoras, administradores o administradoras y empleados o empleadas. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo décimo primero. Se propone modificar el epígrafe del artículo 83 en los siguientes términos. Epígrafe. Suspensión y revocatoria del registro de reaseguradores. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo décimo segundo. Se propone modificar el artículo 83, que pasa a ser el artículo 70 en los siguientes términos. Artículo 70. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante acto motivado y atendiendo a la gravedad de la falta, podrá suspender o revocar la inscripción por un lapso de 1 a 5 años del registro de reaseguradores a las empresas reaseguradoras del exterior en los siguientes supuestos. 1. Si observare falta de capacidad técnica o financiera. 2. Cuando incumpliere sus obligaciones con las cedentes o retrocedentes. 3. Cuando dejare de cumplir con los requisitos necesarios para mantener la inscripción en el registro de reaseguradores. 4. Cuando existieren fundados motivos técnicos, económicos o financieros que deriven en el incumplimiento de la normativa que rige la actividad aseguradora. Concluyó la lectura, señora secretaria. Sí. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo décimo tercero. Se propone modificar el acápite del capítulo décimo sexto, que pasa a ser el capítulo quinto, en los siguientes términos. Acápite. Capítulo quinto. Empresas financiadoras de primas o cuotas. Acápite en consideración. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria.
Centésimo décimo cuarto. Se propone eliminar los artículos 134, 136, 137, 139, 143 y 144. En consideración la eliminación de los artículos 134, 136, 137, 139, 143 y 144. Aprobada la eliminación de los artículos. Siguiente punto, ciudadana subsecretaria. Centésimo décimo quinto. Se propone modificar el artículo 145, que pasa a ser el artículo 71, en los siguientes términos. Artículo 71. Son requisitos indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como empresas financiadoras de primas o de cuotas los siguientes. 1. Adoptar la forma de sociedad anónima y tener como objeto único el financiamiento de primas o de cuotas para tomadores de seguros o contratantes de medicina prepagada. 2. Tener un capital mínimo en bolívares o en títulos del Estado venezolano indexados y denominados en bolívares de 80.000 veces el tipo de cambio de referencia. A partir del segundo año de operaciones, el capital deberá ser superior a 15% del total de las primas o cuotas financiadas en el ejercicio económico inmediatamente anterior. En ningún caso, el monto que resulte de la aplicación de este porcentaje podrá ser menor al capital mínimo exigido. Los aumentos de capital podrán realizarse con cargo a las utilidades no distribuidas, previa autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 3. Poseer un mínimo de 3 accionistas. Todas las acciones deben ser nominativas, de una misma clase y no fraccionadas. 4. Poseer una junta directiva compuesta por no menos de 3 integrantes, quienes deben ser personas de comprobada capacidad económica y reconocida solvencia moral, que posean calificación profesional derivada de haber obtenido un título universitario, con experiencia mínima de 3 años en la actividad aseguradora o financiera, o posean destacada y comprobada experiencia de por lo menos 5 años en tales actividades, en ambos casos en cargos de alto nivel, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, gerente general u otros cargos de similar jerarquía o asesoramiento, o en casos de jerarquía inmediatamente anterior a los de alto nivel. 5. La totalidad de los integrantes de la Junta Directiva deben estar domiciliados y residenciados en el país y no podrán ser cónyuges o mantener uniones estables de hecho entre sí o estar vinculados por parentesco dentro del segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad, ni ejercer simultáneamente cargos directivos en otros sujetos regulados o en otras empresas del sistema financiero. Al menos la mitad deben ser venezolanos o venezolanas. 6. Al menos 2/3 de los integrantes de la Junta Directiva deben ser directores o directoras independientes, calificados como tales según las normas de gobierno corporativo que dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Los directores o directoras que sean accionistas deben depositar en la caja social del sujeto regulado un número de acciones determinado en los estatutos, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. 7. Los accionistas y los integrantes de la Junta Directiva no podrán estar incursos en las prohibiciones previstas en esta ley. 8.
especificar el origen de los bienes y recursos económicos utilizados para la constitución de la sociedad mercantil y proporcionar la información necesaria para su verificación. Si los mismos provienen de personas jurídicas, deben anexar toda la documentación legal y financiera de la misma, salvo aquellas cuyos fondos provengan de instituciones regidas por la ley especial que regula la materia bancaria. 9. Presentar conjuntamente con la solicitud copia de la reserva de denominación comercial en el registro mercantil y copia de la búsqueda informática o reserva de marca por parte del Servicio Autónomo para la Propiedad Intelectual e identificación, profesión y cargo del personal autorizado por la empresa para dirigir comunicaciones y representarla ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 10. Tener una sede que sirva como asiento principal de sus operaciones, debiendo indicar la dirección de la misma y de las sucursales de ser el caso. 11. Presentar copia del modelo de contrato que se utilizará para financiar primas o cuotas, el cual debe cumplir con las condiciones exigidas en las normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora y las que al efecto dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Estos modelos de contratos, sus modificaciones y demás documentos que formen parte del mismo deben estar previamente aprobados. 12. No formar parte de un grupo económico o financiero de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Es todo el artículo. En consideración del artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. 116. Se propone eliminar los artículos 147, 148, 149 y 150. En consideración la eliminación de los artículos 147, 148, 149 y 150. Aprobada la eliminación. Siguiente. 117. Se propone modificar el artículo 151, que pasa a ser el artículo 72 en los siguientes términos. Artículo 72. Son causales de suspensión de la autorización como empresa financiadora de primas o de cuotas. 1. La modificación sin aprobación previa de alguno de los requisitos que requieren autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 2. El incumplimiento de las obligaciones contractuales frente a los contratantes, las empresas de seguros o de medicina prepagada. 3. Cuando la empresa financiadora de primas o cuotas lo solicite por cualquier causa justificada a juicio de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 4. Las que establezca el reglamento de la presente ley y las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. El acto administrativo que acuerde la suspensión indicará la vigencia de la misma, la cual no podrá exceder de 3 años, quedando asentada la correspondiente nota marginal en el registro de financiadoras de primas o de cuotas. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. 118. Se propone modificar el artículo 152, que pasa a ser el artículo 73 en los siguientes términos. Artículo 73. Son causales de revocación de la autorización como empresa financiadora de primas o de cuotas las siguientes. Pago o atraso en el pago de sus obligaciones. 2. No mantener el capital mínimo indicado en la presente ley. 3. Facilite a través de su estructura que una empresa de seguros o de medicina prepagada incurra en el financiamiento de primas o de cuotas en forma directa o indirecta. 4.
el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Declarada la revocación de la autorización, la sociedad mercantil no podrá solicitar nuevamente su autorización hasta que transcurra un periodo de 5 años. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá adicionalmente, según la causal de revocación, inhabilitar hasta por el mismo lapso a los accionistas, directores y administradores del sujeto regulado, revocado para ser miembros de otra empresa que realice actividades objetos de la presente ley. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo décimo noveno. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite del capítulo 5, que pasa a ser el capítulo 6, en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 6. Cesión de cartera, fusión y escisión de empresas. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo vigésimo. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 84, que pasa a ser el artículo 74 en los siguientes términos. Artículo 74. La cesión de cartera, fusión o escisión de las personas jurídicas reguladas por esta ley requiere la autorización previa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. A tales efectos, cuando lo considere necesario, consultará al órgano que vigila, controla y sanciona las conductas anticompetitivas. La solicitud de autorización debe ser presentada por escrito de conformidad con los requisitos exigidos en esta ley, su reglamento y en las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Los acuerdos celebrados en contravención de lo establecido en el presente artículo se considerarán nulos. Lo relativo a la forma, requisitos y eficacia de la cesión, fusión o escisión, así como la publicidad del documento que la contiene, será desarrollado en el reglamento de la presente ley. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo vigésimo primero. Se propone modificar el artículo 85, que pasa a ser el artículo 75 en los siguientes términos. Artículo 75. La autorización otorgada para la cesión total de cartera, la fusión o escisión, implica la revocación de la autorización concedida para operar en la empresa cedente en el o los ramos de seguros cedidos, o de la que haya cesado en su actividad según sea el caso. Revocada la autorización por cesión, la misma no podrá ser otorgada nuevamente hasta que hayan transcurrido 5 años desde la fecha de la cesión, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. Centésimo vigésimo segundo. Se propone eliminar las secciones primera, segunda y tercera correspondientes al capítulo 5. En consideración la eliminación de las secciones primera, segunda y tercera correspondientes al capítulo 5 del proyecto de ley en discusión. Aprobada la eliminación de las secciones leídas. Centésimo vigésimo tercero. Se propone eliminar los artículos 86, 87, 88, 89, 90 y capítulo sexto del título tercero. En consideración la eliminación de los artículos 86, 87, 88, 89, 90 y del capítulo sexto del título tercero del proyecto de ley. Aprobada la eliminación de los artículos, capítulos y títulos leídos.
Siguiente punto, ciudadana subsecretaria. Centésimo vigésimo cuarto. Se propone modificar el acápite de la sección cuarta correspondiente al capítulo tercero, que pasa a ser el capítulo séptimo en los siguientes términos. Acápite, capítulo séptimo, contabilidad e inspecciones. En consideración el acápite leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano subsecretario. Centésimo vigésimo quinto. Se propone modificar el artículo 66, que pasa a ser el artículo 76 en los siguientes términos. Artículo 76. La contabilidad de las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada, administradoras de riesgo, financiadoras de primas o de cuotas, sociedades de corretaje de seguro y sociedades de corretaje de reaseguros, deberán llevarse conforme a las normas de contabilidad y códigos de cuentas, incluyendo sus ajustes y actualizaciones publicadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en su portal web. Supletoriamente se aplicarán los principios de contabilidad general aceptados y las normas internacionales de contabilidad. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana subsecretaria. Centésimo vigésimo sexto. Se propone modificar el artículo 67, que pasa a ser el artículo 77 en los siguientes términos. Artículo 77. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora determinará y exigirá a los sujetos regulados por esta ley los anexos, formularios, libros, contratos, información electrónica, documentos complementarios y cualquier otro que estime necesario para obtener la información financiera precisa, así como aquellos relativos a las actividades realizadas en el exterior para verificar su autenticidad. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá establecer por vía general o particular las especificaciones que debe contener la información requerida, las cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación, sin que puedan oponerse a suministrarla alegando su confidencialidad. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana subsecretaria. Centésimo vigésimo séptimo. Se propone modificar el artículo 68, que pasa a ser el artículo 78 en los siguientes términos. Artículo 78. Las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada, administradoras de riesgo, financiadoras de primas o de cuotas, sociedades de corretaje de seguros y sociedades de corretaje de reaseguros deberán remitir a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora los estados financieros analíticos en la oportunidad y a través de los mecanismos y medios que determine. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana subsecretaria. Centésimo vigésimo octavo. Se propone modificar el epígrafe del artículo 69 en los siguientes términos. Epígrafe. Cierre de ejercicio económico, remisión y publicación de estados financieros. En consideración el epígrafe leído. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Centésimo vigésimo noveno. Se propone fusionar los artículos 69, 70 y 71, que pasa a ser el artículo 79 en los siguientes términos. Artículo 79. Las empresas de seguro, de medicina prepagada, administradoras de riesgo, financiadoras de primas o de cuotas, sociedades de corretaje de seguro y sociedades de corretaje de reaseguro deberán realizar el correspondiente cierre del ejercicio económico al 31 de diciembre de cada año y las empresas de reaseguros al 31 de junio de cada año.
los sujetos regulados según correspondan dentro de los 60 días continuos siguientes al cierre del ejercicio económico deberán remitir 1. Estado de situación financiera, estado de resultados y analíticos de los grupos de cuenta, activo, pasivo, egresos e ingresos, acompañados de los correspondientes anexos contables y estadísticos, así como de las relaciones pormenorizadas, suscritos por quienes ejerzan las funciones ejecutivas de administración o finanzas y del área contable. 2. Informe de auditoría externa y la respectiva carta a la gerencia, suscrito por un contador público en el ejercicio independiente de la profesión, inscrito en el registro de auditores externos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 3. Certificación de las reservas técnicas y el informe correspondiente, suscritos por un actuario independiente inscrito en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora con base a las normas que a tal efecto se dicten. 4. Margen de solvencia y patrimonio propio no comprometido correspondientes al último trimestre del ejercicio económico, suscrito por quien ejerza la función ejecutiva del sujeto regulado y por el actuario independiente inscrito en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, acompañado de la certificación del acta de la Junta Directiva en la cual fueron presentados. 5. Memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas, acompañados del informe del comisario. 6. Acta de la Asamblea General Ordinaria de las acciones que conoció y aprobó lo dispuesto en los numerales 1, 3, 4 y 5 de este artículo, conjuntamente con el listado de los accionistas y miembros de la Junta Directiva para el ejercicio económico finalizado. 7. Información contable, estadística y cualquier otra que sea necesaria de acuerdo a las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada y administradoras de riesgos podrán publicar sus estados financieros en un diario de circulación nacional de forma impresa o digital y en sus respectivos portales web, con antelación a su remisión a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en cuyo caso la publicación deberá indicar expresamente que los mismos no han sido autorizados. Finalizado el procedimiento administrativo correspondiente a la inspección, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenará la publicación de los estados financieros al sujeto regulado en un diario de circulación nacional de forma impresa o digital y en su respectivo portal web. Es todo el artículo. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. 130. Se propone modificar el artículo 72, que pasa a ser el artículo 80 en los siguientes términos. Artículo 80. Cuando en los estados financieros presentados se determine, previo procedimiento administrativo, que existen irregularidades o lo considere conveniente la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ordenará elaborarlos nuevamente con las observaciones que se indiquen, someterlos a aprobación en Asamblea Extraordinaria de Accionistas y publicarlos, sin perjuicio de las acciones y sanciones a las que haya lugar. En consideración el artículo leído. Aprobado. Siguiente punto, señora subsecretaria. 131. Se propone incorporar un nuevo epígrafe correspondiente al artículo 81 en los siguientes términos. Epígrafe, inspecciones. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente, señora subsecretaria. Artículo 81. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en el ejercicio de sus potestades regulatorias establecidas en la presente ley, podrá ordenar cualquiera de los procedimientos de inspección. 1. Parcial,
para investigar algún hecho, acto o documento determinado. 2. General, para verificar la razonabilidad y adecuación de los estados financieros, la situación económica financiera, la organización administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales por los sujetos regulados. 3. Permanente, cuando se evidencie alguno de los supuestos que den lugar a la aplicación de las medidas administrativas previstas en esta ley o cuando los resultados de las inspecciones parciales o generales se desprendan fundados motivos para ordenarla. La forma y término de los procedimientos de las inspecciones estarán previstos en el reglamento de esta ley, las normas que a tal efecto se dicten y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En consideración el artículo leído. Aprobado. Solicita la palabra el diputado Ramón Lobo. Aló. Vicepresidenta, solicitamos el diferimiento de la discusión de la ley para la siguiente sección, que ha sido una buena jornada de trabajo y agradecemos la presencia y comparecencia de los diputados y diputadas. Se somete a consideración la solicitud del diputado Ramón Lobo en cuanto al diferimiento de la discusión para continuar en la próxima sesión. Aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del orden del día, señora vicepresidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión por secretaría. Y así culmina la sesión ordinaria del día de hoy, ante la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de la actividad aseguradora, como sabemos, una ley que tiene como objetivo establecer el marco normativo para la autorización, regulación, funcionamiento, control y supervisión y vigilancia de este sector. Una ley que consta de 146 artículos y el día de hoy se han eliminado de la ley vigente el artículo 86, 87, 88, 89 y 90. Esto es parte de la información que se maneja hasta los momentos. Hasta la próxima.